gente, ya estamos por aquí. Hoy no empezamos demasiado tarde, solo me he retrasado 3 o 4 minutos. Bueno, respecto a la hora normal, ya sabéis que ahora intento abrir media hora antes, pero claro, al venir del trabajo hoy no podía, hoy tenía que intentar abrir hacia las 3:30 y solo me he retrasado 3 o 4 minutos. Justo viene para que la gata, mira, paso de largo. Estaba un poco inquietos como ayer, pero espero que hoy no me den el directo porque ayer fue horrible. Encima empezando juego luego. Ya sabéis que yo me lo paso bien aunque muera mil veces, pero ayer estaba un poco frustradillo, la verdad. Ayer no fue, fue más tenso que otra cosa, mira que no me suele pasar. En fin, ahora os cuento. Terminó el temporizador, estupendo. Abrimos directo. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. Me he despistado como siempre esperando a que pare de sonar la música, que para de sonar un poco después de cambiar de escena, y se me hace rarísimo empezar a hablar cuando todavía está sonando muy alta, ¿sí? En fin, espero que estéis genial. Yo vengo del trabajo, sigo con bastante sueño y eso que ayer me acosté prontito, creo que eran las 10 y poco cuando me acosté. Entonces, pues eso, bueno, me levanto a las 5, sigo sin ser, vamos, no dormí tampoco mucho, y estaba agotado de los 8 anteriores, o sea, tenía que dormir mucho para recuperar. Pero bueno, estamos un poco menos cansados. Estoy con mi segunda Coca-Cola del día para despejar. Me he tomado también un café y una bebida energética. O sea que vamos un poco... Igual ahora estoy demasiado hiperactivo, pero va a ser que no. Y los gatos vuelven a estar muy raros. Ayer fue horrible, chicos. Ayer Dead Rising tiene buena pinta, pero parece difícil, como bien me advertisteis. Pero el problema es que... ¡Ay! Subió. Aquí está la gatita. Podéis ver por aquí el rabito. En fin. Pues eso... que no me enteré de casi nada del juego. Me estaban distrayendo tanto los gatos de un lado para otro, peleándose, ya visteis varias veces, subiéndose encima mío como ahora, pero moviéndose de un lado para otro, mecechándose. Tenía que jugar así con las manos arriba, súper tenso. O sea, no me centraba para nada y no me enteré de nada. Estaba más tenso por eso que por el juego. Ya sabéis que a mí el juego, como eso, como si muero 80 veces, yo me lo paso genial igual. Pero eso, ayer no me lo pude pasar tan todo bien por culpa de eso. Espero que más que el directo fuera entretenido. Y esperemos que mañana el juego vaya bien, que mañana lo podamos disfrutar más. Mañana trabajo de noche, tengo un cambio de turno y raro, entonces ya estaré en casa antes y se supone que los gatos no se revolucionarán. Cuando llego, ya sabéis que se ponen locos, salen a recibirme y tal. Y Noel, no te había visto, es Adarme Príncipe Sexy, todos queremos tener de tuyo. ¡Qué grande eres, Noel! Gracias por estar aquí, tío, te lo agradezco un montón. Gracias por tus palabras y te lo agradezco mucho. En fin, pues nada, tengo aquí a los gatos muy revolucionados. Está la gatita aquí encima haciendo el tonto. Pero bueno, hoy por lo menos estoy con el Witcher 3, que como ya llevo un porrón de días con él, no me va a poner nervioso. Pero ayer me pusieron muy nervioso con el juego, y eso, es un juego difícil. Entonces, hemos perdido casi todas las misiones secundarias. Se murieron casi todos los personajes sin que pudiéramos salvarlos. No sé si eso afectará muy negativamente. Algo ya afectará porque, claro, alguna secundaria habría que hacer para subir de nivel. Si no subes de nivel, supongo que el juego será más difícil. Entonces, pues no sé, a ver cómo nos va. La cosa es que ya visteis es que me costó hasta un triunfo pasar por el prado ese que hay en el jardín, prado, lo que sea que hay en el medio del centro comercial, y tenías que cruzarlo para ir a otras zonas antes de que te abran los caminos. Entonces, pues, me costó un triunfo pasarlo. Luego resulta que era súper sencillo. Si sabías coger bien el cortacésped, te quitabas a los zombies del medio con él. Pero yo ni siquiera sabía cogerlo bien. Fue bastante desastroso todo, la verdad. Y hoy tengo entrevista después de meses sin hacer nada. ¡Ah, guay! ¡Guay! A ver si puedo pasarme luego, a ver si puedo pasarme. Está guay, me mola. Ya no pude pasarme la otra vez cuando hiciste lo del debate y tal, y eso. Y, joder, me hubiera gustado mucho. Y a ver si puedo pasarme ahora un poquito, tío. Que está muy guay esas cosas que hacen. La verdad es que me parece genial. Me parece muy interesante todo. Y está guay hacer ese tipo de contenido. Salir así un poco el contenido de los juegos para hacer eso, otras cosillas así. O sea que, tío, pues espero que vaya fenomenal. O sea que, guay, guay, me alegro. Y yo, eso, nada. Entonces, pues eso, que estoy un poco nervioso con el juego, pero espero que mañana vaya mejor. Ya hemos aprendido un poco las mecánicas básicas. Nos costó un triunfo, pero bueno, no se maneja bien, el control es tosco como los juegos antiguos. Mira que yo jugué muchos juegos antiguos porque soy viejuno y tal, pero hoy en día, no sé si es que ya me he acostumbrado a los controles modernos. Ya lo visteis con el Resident Evil Code Verónica, fue horrible, me costó un triunfo acabar ese juego. Fueron muchísimos días de juego por culpa de lo lento que iba, por lo mal que lo controlaba. Entonces, pues, con este pasa, no es tan malo el control, pero por ejemplo, para disparar sí, apuntas y se mueve súper despacio luego para apuntar. Pasas de un movimiento fluido en el juego a un movimiento súper lento. Y yo me quedaba bloqueado, conocía eso, no sabía interactuar muy bien, entonces me costaba. No puedo ver, pero me paso, Oscar, tío, ¿qué tal estás? Te lo agradezco mucho. Tengo una edición de mi hermana como el buey, anda, yo toco el piano. Ah, guay. Pues mira, ya hay otro chico por aquí también que toca el piano.
¿Cómo se...? Joder, ahora no me sale el nombre. Chris. Entonces, pues eso. Mira, me alegro, me alegro. Espero que vaya genial, que vaya la audición de tu hermana muy bien y te agradezco mucho que pasaras. Y por cierto, quería decirte, el otro día, no sé qué fue, en el canal de Chiqui o en el de Borsis, no sé qué canal fue, un canal por ahí, estaba yo ahí hablando y me saludaste y no me di cuenta. No me di cuenta hasta después que estuve viendo el directo otra vez para hacer unos clips y otras cosas y vi que me habías saludado y no te respondí. Lo siento, Oscar. Perdona. Espero que estés genial, ya te digo, y gracias por pasar a saludar, te lo agradezco mucho. Y eso, y que vaya genial la audición. Y eso, y mucha suerte. Adiós, adiós, Oscar. Que vaya fenomenal. Pues nada, gente, eso, que os digo. Espero que mañana el Racing vaya mejor porque creo que es un juego divertido. Ayer no pude divertirme mucho por eso, porque los gatos me estaban poniendo muy nervioso y estaba yo también muy cansado y tal. Entonces, despistado. Y bueno, despistado estoy siempre, ya lo sabéis. Pero no os peguéis, ¿eh? No empecéis así como ayer, ¿eh? Hoy me da un poco más igual por el tema de que el Witcher ya me lo conozco. Pero aún así, ay, que me dejen relajarme un poco. Luego es gracioso porque ya os lo digo, están así normalmente los tres primeros cuartos hora de directo por ahí y luego ya se acuestan ahí. Y cuando cierro directo están los 13 dormiditos juntitos después de haberse peleado 80 veces. Pero ayer no, ayer estuvieron hora y media, larga, cerca de 2 horas peleándose. Estaban muchísimo más tensos de lo habitual. O sea que fue horrible. En fin, pero bueno. Ya os digo, a ver qué tal el juego, porque no sé si se podrá. No sé, ¿cómo será el juego? Si estás donde el helicóptero, da igual que no hayas hecho nada, que acabas el juego igual solo que sin enterarte de la historia. ¿O cómo va? Es que claro, no tengo ni puñetera idea del juego. Se acaba de bajar y ya vuelve a subir, se ve, están súper raros otra vez, me cago en todo. En fin, pues nada, entonces eso. A ver qué pasa, tengo mucha curiosidad por ver cómo va. Ahora ya sabéis, solo hemos hecho dos quests secundarias: una que encontramos nada más salir a la azotea, que desafía enseguida, y luego la del fotógrafo, que era muy rara y creo que era solo realmente para enseñarte a sacar fotos bien. Luego hemos tenido tres, creo que eran de rescatar rehenes, que no hemos sacado ninguna. Se murieron los tres. Es que el juego es un poco raro, porque a la zona a la que tienes que ir ya te salta ahí el evento del caso, el evento de historia. Y entonces, claro, ¿qué haces? Luego pasas el tío se va entre los zombies corriendo por allí y tienes que ir con él. De la que vas con él, creo que puedes encontrarte con esa gente. De hecho, pasamos al lado de alguien que estaba llorando y yo lo ignoré, ni miré quién era, porque iba muy acojonado pensando que me podía matar al otro y perder la misión de historia. Entonces, que no sé qué pasará, si tendrás que repetirla porque morirás o sencillamente que se te jode algo en la historia o lo que sea. Entonces, por si acaso, pasé olímpicamente todo lo demás y fui con él. Pues ya se pasa el tiempo de las otras misiones y se mueren los de las misiones secundarias. Entonces, a ver qué cojones pasa. Yo, Josué, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte, ¿qué tal estás? Espero que estés fenomenal. He dicho 2 veces qué tal estás. Eso, gracias por pasarte, te lo agradezco mucho. Y aquí estamos, estaba comentando lo de Dead Rising de ayer. Hoy vamos a dar al Witcher 3, sobre lo que comentaba, que vamos intercalando juegos y tal. Y nada, que espero que mañana te haya más pillado el tranquillo. Mañana ya no vendré del trabajo. Intentaré abrir un poco antes, en torno a las 3, en vez de las 3 y media. Y ya no estaré con los gatos tan nerviosos porque no estaré ya en casa. No es como cuando llego a casa que se revolucionan y me ponen a mí nervioso y en fin. Entonces, pues espero que vaya mejor. Tiene pinta de ser un juego muy divertido, muy difícil como me dijiste, lo estaba comentando. Y me preocupa mucho ese tipo de cosas. Al haber perdido, no sé si han sido 3 o 4 misiones secundarias, si eso me quitará tanta experiencia que ahora me será muy jodido el juego. Por no haber subido los niveles que tenga que subir. Entonces, en fin, me preocupan esas cosillas. Pero bueno, lo habíamos dejado, nos quedaba la última parte del caso, del primer caso, para completarlo. Cuando lo completemos, pues ya veremos si tenemos alguna secuencia y la haremos, y si no, dejaremos pasar el tiempo hasta que llegue el siguiente caso, y así. Entonces, pues eso. Y ya os digo, no sé cómo irá el tema también para estar donde el helicóptero cuando termine el juego, cuando pasen los 3 días y no has terminado los casos. ¿Qué pasará? Puedes ir allí, termina el juego y te vas sin haber averiguado nada. No sé cómo irá, ya lo descubriremos. Si fuese sin tiempo, estaría bueno, pero eso lo hace realista. Sí, yo tengo entendido que alguno de los juegos de la saga ya no tiene esa cosa. No sé si era el 3 o cuál era. Ya no es así contrarreloj de esta manera. Está guay, pero es que a mí me estresa mucho. Yo los juegos que son contrarreloj los llevo muy mal. Lo comentaba también el otro día con los amigos en los juegos de mesa. Ya sabéis que de vez en cuando quedo para jugar a juegos de mesa. Me encantan los juegos de mesa. Pues resulta que estamos jugando uno de exploración de mazmorras y tal. Y
Hay algunas que son por tiempo y las odiamos todos. A nosotras nos gusta explorar la mazmorra con calma, matar a los enemigos, registrar los cadáveres, buscar puertas secretas, coger tesoros, tal, y no tener que ir a toda hostia por ahí de la que vas evitando que te maten para llegar al objetivo y conseguir hacerlo. Esas, las odiamos, no, no puedes, ahí te quedas partes del mapa sin mirar. Te quedas muchas cosas sin hacer. Uf, me frustra mucho, ¿eh? Los juegos de ordenador, eso, lo hará más realista, tío, pero a mí me gusta jugar un poco más tranquilo. O sea, que a ver. El Union Jones tiene solamente creo que el 3 no y el 4 tampoco. Ah, guay, guay. A ver qué tal van. El 3 lo jugaré en PC, espero. El juego creo que es un poco antiguo, supongo que mi PC lo correrá bien. Y el resto lo jugaremos en la Play 5, a ver qué tal. Entonces, pues, bueno, el 2 entonces es también de ese estilo. Uf, no sé, no sé muy bien qué hacer con el juego. Seguramente me salga mal esta primera vez por culpa de eso. No estoy subiendo de nivel, he perdido 3 secundarias, juego, aún no le he cogido el truco, juego fatal y esto. Entonces no sé cómo terminará. No sé qué hacer con él. Si repetir partes, o sea, lo típico, si el juego acaba mal, repetir parte final para intentar acabarlo mejor o que me salga como me salga. No sé muy bien cómo hacerlo. A mí en los juegos normalmente ya sabéis que me gusta hacerlo absolutamente todo. Pero claro, ese al ser contrarreloj no puedes. Ya lo digo, ahora por culpa de hacer la misión de historia, el caso, he perdido 3 secundarias. Creo que, ya os digo, creo que podía haber hecho una de paso porque pasamos al lado. Esta mañana he visto un poco el directo para sacar algún clip por si luego quería subirlo y no me dio por ver esa parte y tengo que verla. De cuando fui con el tío de la misión de historia, que pasamos al lado de alguien que estaba llorando y lo ignoré completamente cuando jugamos. Pasé, para proteger al tío, pasé y todo y yo creo que eso era alguna de las personas que teníamos que rescatar que estaba por la zona. O sea que yo había jugado The Witcher 2. The Witcher 2 dicen que está bien. Yo tengo el 1 y el 2 en PC, pero nunca los he jugado. Y el 3 lo tengo aquí en la Play 5 y en la... ¿Qué habéis hecho, gatos? Cuidado con lo que os cargáis, ¿eh? En la Play 5 y en la Switch, y solo había jugado un poquito en la Switch. Y la verdad es que me parece un auténtico juegazo. Está muy guay. Es larguísimo, tienes cientos de cosas que hacer y tal, pero no sé, está muy guay porque lo comentaba también el otro día con los amigos. Las misiones secundarias, por ejemplo, todas tienen su historia. No es el típico juego de mundo abierto de misión de coge este objeto y llévalo para allá. O misión, vete allí y mata a ese monstruo. No, no, todas tienen sus historias. Está muy currado, muy todo. Y tiene cientos de cosas. No sé. Yo ya digo, lo hago absolutamente todo. Por eso he tardado tanto. Menos el juego de cartas y las carreras de caballo. Para no aterrizarlos ya con el juego de cartas. Porque si encima me pongo a buscar cartas, a cambiarlas. Madre mía. Entonces, pues eso. Y ni me molesta no aprenderlo. Y luego las carreras de caballos paso también porque soy muy torpe con el caballo. Entonces, pues, por eso. El 2 está bueno, pero creo que el 3 es mejor. Sí, eso dicen, eso dicen. Sí, eso lo hace más divertido y más realista. Sí. Está muy guay, ya te digo. A mí me está pareciendo un juego alucinante. Del 4 ya están hablando maravillas. No sé cuánto más me llevará, porque tardé un montonazo en salir de, así, de la zona de Novigrado, de Belén y Novigrado. Y ahora estoy en las islas Skellige. No sé si habrá que. Creo que me dijeron que no hay que volver a Novigrado. Entonces, pues no sé si me queda, si el resto de las zonas, el resto de los mapas que quedan ya son más pequeños. Entonces no sé cuánto me llevará. Este es más pequeñito. Este, no voy a tardar 20 días en acabarlo, 20 y pico, como el de Skellige, o sea, perdón, como el de Novigrado. Pero bueno, no sé, iremos viéndolo sobre la marcha. Y nada, eso, yo sigo mucho sueño tomándome la Coca-Cola. Lo bueno, eso, ya se acabaron las mañanas. Ha sido el último turno de 3 mañanas en meses. Ya no me volverán a tocar en 6 meses. Voy a tener que volver a hacer 3 mañanas. Encima, esta semana que entra, que trabajo de tarde, lunes y martes, y no tendría que hacer directo, mañana lunes, me ha cambiado el día un compañero por la noche. Entonces, trabajo de noche, sí puedo hacer directo. Entonces, pues bien, en principio no va a haber directo. La semana que viene, el martes. Y no sé si el viernes, que igual quedamos para juegos de mesa. El resto de días habrá directo. O sea que. ¿Assassin's Creed jugaste alguna vez? Sí, ahora te cuento también. Voy a saludar primero a Silverio, que acaba de llegar. El Witcher. Sí, señor, Silverio, ¿qué tal estás? Me alegro un montonazo de verte, tío. Espero que estés fenomenal. Y sí, hoy vamos a darle un poquito a Silverio después de lo mal que lo pasé ayer con Death Racing. Es una pena porque creo que es el típico juego con el que yo me reiría mogollón cada vez que muero de forma ridícula y me lo pasaría genial. Pero ayer estaba tan frustrado y estresado con los gatos y con estar cansado y tal que. Uf, a ver, espero que mañana vaya mejor. ¿Qué opinas del Final Fantasy XII? Nunca lo he jugado. Lo tengo, pero nunca lo he jugado. Juraría que lo tengo. Tengo un montón de ellos. La verdad es que tengo casi todos los Final Fantasy y he jugado poquitos, poquitos. O sea que, en fin, tendría que jugar más. ¿Sabéis? Me ha canjeado el Final Fantasy X, Noel. O sea, lo tengo que meter en la lista de futuros, de juegos futuros para jugar alguna vez. ¿Y por qué me preguntas exactamente por ese Final Fantasy? ¿Tenía algo especial? Es que ya no lo recuerdo. Mira, últimamente me los he llevado del trabajo. Tengo también las versiones que salieron para Switch. Creo que en la Switch salió ese. Porque tengo todos los que salieron para la Switch también. Entonces,
Podría mirar poco cómo va. Está de oferta. Ah, ¿para qué plataforma? Porque puedo mirarlo yo también. No sé si comprarlo. No sé, a mí los Final Fantasy me parecen maravillosos. Si quieres, el otro día. Bueno, hoy hace entrevista, Noel. Pero seguro, los directos grabados que tiene, pásate por su canal. Porque tiene últimamente estaba jugando el buen Final Fantasy. Y le echas un vistazo para ver cómo son. Que el 12 no, estaba con otros. Pero. Eso, por si no conoces mucho la saga o quieres ver de qué va o el tipo de juego que son. Yo aquí en mi canal he jugado el Final Fantasy VII Remake, pero por aquel entonces no resolvía los directos. Entonces no están por ahí mis directos y me pareció una maravilla. Me gustaría jugar las continuaciones que han sacado y tal. O sea que el remaster está mejor, pero he jugado el 12, pero la versión de PS2, la original es muy mala. El remaster está. Claro, le añadieron cambios importantes en la jugabilidad. Normal, normal. Eso, la verdad es que eso tiene que estar bien. Yo te digo, a mí el Final Fantasy VII, habiendo jugado en su día al clásico, pasa que es típico juego, no sé por qué no recuerdo mucho de él, pero el remake me pareció una maravilla. Tipo, también es completamente diferente para mí, ¿eh? Los personajes, todo está guay y tal, pero cambia muchísimas cosas. Te respondo, Josué. Assassin's Creed, me decías. He jugado solo los juegos modernos. Desde Origins, Odyssey y Valhalla. Esos tres. Creo que si no me he equivocado en los nombres. El Origins y el Odyssey los jugué hace bastante hace tiempo por mi cuenta y me encantaron. Me parecieron geniales. El Valhalla lo he jugado ya en directo y me gustó muchísimo también. Aunque me pareció un churro de habilidades. No me enteraba con las habilidades. Le decía al juego que me las autoasignase y claro, ni me las aprendía. Jugué sin usar skills. Solo usaba las automáticas, como la esquiva que ralentiza. Si esquivas en el momento correcto, ralentiza al rival y tal. Aún así, no sé si es porque lo iba haciendo absolutamente todo. Tardé 50 directos en acabarlo. Y por aquel entonces jugaba el doble de tiempo que ahora en cada directo. Hacía 5 o 6 horas de directo. Entonces, pues, eso, tardé, ya te digo, 50 directos. Y me pareció un paseo. O sea, no moría casi nunca. Moría, como yo soy así de torpe, cayéndome por barrancos. Mi archienemigo eran las alturas, los barrancos. Era como yo moría habitualmente en combate casi nunca. Y eso que no usaba skills, ya te digo. O sea que. Pero el juego me gustó un montón. Me gustó mucho. Estaba muy guay, la historia, todo. La verdad, creo que a los puristas de la saga clásica no le gustan mucho los modernos. A mí, como ya siempre me gustan mucho los juegos de mundo abierto y tiene mecánicas que me gustan y tal, me han gustado mucho los tres, la verdad. Estoy muy contento con los tres. O sea que. Eso, le añadieron mucha importancia a la jugabilidad. Sí, eso, o sea, pues, no lo sé, tío. O sea, yo, si está barato y te gusta, y ya dices que es mejor que la versión, que el remaster es mejor que la versión de PS2, pues, adelante. Yo, vamos, no quiero decir luego si es una caca o no te gusta, no me eches esa culpa a mí. Pero yo, en tu lugar, me lo compraría. De hecho, igual me lo compro. O sea, que ya te digo, porque no sé para qué. Lo tengo para la Switch, pero depende de para qué plataforma esté. Eso, lo podría comprar para la Play o para donde estuviera. Entonces, pues, y así igual alguna vez hacerlo en directos. Juraría, me salió por el aviso porque no pude pasarme por su directo porque me acosté ayer antes de que abriera. Que mazmorra está haciendo el Dragon Quest 11, que lo hizo alguno de vosotros, no me acuerdo quién, hace poco también, o se lo había comprado alguno de vosotros. Creo que lo tengo y me gustaría mucho jugarlo también. Son el estilo de juegos que últimamente no hago casi nunca y me gustan también estos juegos de fantasía, de aventuras y tal, que Noel hace un montón de ellos y eso. No sé si se lo he hecho concretamente, ahora no me acuerdo. Pero vamos, ese estilo de juegos me parecen geniales y no sé, estaría guay. Pues nada, gente, me he quedado sin baterías en el reloj. Uy, perdona, chica, le he dado un golpe en la cara a la pobre gatita. Me he quedado en el reloj inteligente sin baterías, lo tengo que poner a cargar. Tenemos el mando preparado. Se me ha apagado esto, vamos a encenderlo. Ya se ha encendido, como podéis ver ahí. Y nada, yo creo que le vamos a dar un poco de caña al juego. A ver qué tal. Habíamos explorado ayer, si os acordáis, ayer no anteayer, que ayer estuvimos con el Dead Rising, o cuando fuera. Y habíamos explorado las partes del mar que había entre las dos islas, entre la isla principal y la que tenemos que ir ahora, que habíamos quedado con Yennefer. Iba a ir ya para allá, iba a seguir con la historia principal. No sé si hago bien, porque ya sabéis que a mí me gusta hacer todo lo secundario antes. Pero, uff, no sé. Yo creo que según a dónde me vaya llevando la historia, supongo que si llega un momento, alguna misión que me vaya a sacar ya de la isla, te avisarán, como lo que pasaba en Novigrado, para venir aquí, y entonces tendrás tiempo de explorar el resto y hacerlo todo. Que ya visteis ayer, además, intenté mirar, anteayer, perdón, esto, intenté mirar una misión de búsqueda de tesoros, que hay varias, y no encontré el tesoro. Me di la vuelta, la dejé, porque ya quedaba, no quedaba mucho para cerrar directo, estaba en modo zombie por haber dormido poco, entonces, en fin.
No sé, ya, bueno, ya veremos. Vamos a intentar hacerlo todo como siempre. Cambiamos a la Play. Aquí estamos. Y vamos a darle. Ya llevamos, según esto, 107 horas. Pocas se me hacen. Yo pensé que llevaba más. En fin. Vamos allá, vamos allá. Por cierto, no he entrado. Chica, tranquila, no te asustes. No he entrado. He movido el micrófono y se ha asustado. No he entrado a comprar los regalos de Navidad de Fortnite. No sé por qué ahora, la primera vez en un montón de tiempo, que tengo un pequeño parón en Fortnite. También puede que sea porque lo último que he entrado a jugar últimamente es lo de Lego, que es bastante absorbente y te acuerdas menos del resto del juego. Entonces, pues. Vale, aquí estamos empezando. Saldrá ahora aquí Geralt. Ahí. Vale. El auto guardado. Y ya os digo, estaba, si no recuerdo mal, lo dejamos justo en la costa, al lado de I Yennefer. see you. Este prólogo lo saltamos como siempre. Continuar. Yennefer's suspicions proved true. Ciri had appeared in Skellige. She'd arrived from another world together with a mass mage. She and the mage had fought the wild hunt before fleeing through portals that Ah, Belén, carried que sé them to dónde hell. venimos. There, one trail ended, another began. A good time later, the wild hunt had reappeared on Hindarsfjall, meaning Ciri too might have returned to Vale. Skellige. O sea que sí, perfecto. Primero estuvo aquí, luego en Belén y luego volvió aquí. Esto no me había quedado claro de todo el otro día. Podemos ver allí a lo lejos a la señora, la podéis ver allí, Jennifer. Vamos a ir a hablar con ella. Si miramos el mapa, como veis, ahora estamos en una isla pequeñita. ¿Qué pasa, chica? ¿Te vas? Se enganchó el cable del micrófono. Espero que no me lo haya desactivado. Creo que no, creo que se me escucha. Por lo menos en este en el vacío funcionando. Tienes que tener cuidado, gatita. A ver, parece que no lo aflojo, ¿no? Eso. Hicimos todas las misiones que había por aquí en medio. Y aquí, donde está este poste, hay un. O aquí, justo encima, por aquí, hay una misión de búsqueda de tesoro. No encontré nada. No encontraba ni entrada ni nada. Yo creo que se entrará desde el agua, como ya nos pasó en otra. La dejé sin hacer. Y me queda este sitio por ver, porque intenté llegar desde arriba y no sabía. Entonces vendremos luego desde abajo. Y nada, luego exploraremos ya todo lo que tenemos por el norte también. Ya lo iremos haciendo. Luego tenemos misiones de cazar monstruos, misiones de contrato de brujos por esta zona, que ya lo haremos cuando la historia principal nos traiga por aquí. Y nada, vamos a seguir con las islas. Vamos a ver qué quiere la señora Yennefer, que ha descubierto lo que sea. Iba a decir, yo está muy oscuro, ¿no? Vale, son las 10 de la noche, por eso está muy oscuro. Es que este sitio, como está nublado siempre, no sabes. A ver, Yennefer, ¿qué me cuentas? No, no me ignores. Good thing you're here. The frostbite was starting to set in. Perdón. Deberías haberte abrigado más. Tenía un asunto pendiente del que ocuparme. ¿Tanto hemos tardado? Bueno, realmente yo creo que eso es un poco trampa del juego porque no saben lo que has tardado. Pero le dije que viniera ya sola y que yo llegaba luego. Y eso que ha pasado, en vez de venir los juntos. Creo que me lo dice por eso. Entonces no le voy a echar la culpa a ella. Le digo, vamos a llevarnos bien. Entonces voy a decirle que tenía un asunto pendiente. Had a matter to tend to. Explorar un A poco. matter that brooked no delay, I presume. What was it? A NECA Es contract? curiosa la chica. Something like that. Can we go? Buena respuesta, Geralt. Pues Quite ha enfadado, a few creo. years since I was last on Hindarsfjall, but if I remember correctly, Lofoten should be this way. ¿Quién es Lofoten? ¿O qué es Lofoten? Raised huts and fresh graves. This must be it. Gathering of some kind. We've come at a bad time. ¿Qué están haciendo? There's no good time to talk about the wild hunt. Misión actualizada, desaparecidos. Sigue Jennifer hasta el Lofoten, vale, en un sitio. Pues yo la sigo. ¿Qué cojones están haciendo exactamente? En fin. Vale, entra cinemática, mejor. Porque no sabíamos llegado cómo seguirla. Ritual of some kind. We'll have to wait. We'll do no such thing. Vale. Dear sisters, pardon the interruption, but we've an important matter A ver to discuss. Si ellas os parecen también importantes, esperemos que I sí. Not see we're commemorating the dead. Sí. So, and we're looking for someone who's still alive. Please, this is Buenas urgent. respuestas. Then speak. Estamos buscando a un joven de pelo ceniciento. Dicen que la cacería es baja. Pero diré esto primero. Venga, a ver. Nunca es un momento para hablar de ello, dicen, pero. No lo tenía That que is haber true. dicho. Though few believe us, you don't either, I'm sure. Nosotros sí. Did you see riders on skeleton horses, wearing frost-covered armor? Aye, that's how it was. They landed on our shores in a ship made of the claws of dead men, like in the ballads.
Leif yelled to grab the children. Then they came, cut him across his face. He tried to whisper. Only blood came out. You were to ask about someone, not prod their wounds. That's perdón, enough. Perdón. What happened then? Pues quién definiste. Adelante, no voy a llamar a la contraria, espera. I ran out to get help, to get Leif, but so many bodies. Mataron de todo, ¿eh? No se cortaron. Ingvar, little Nagi. Which way did the riders go? Towards the sea, through the ravine, on horses made of bones. La verdad es que son un poco como los. Get to the point. No. Los otros, los juegos de tronos, ¿no? Se llaman así, ¿no? Vale, vayamos a. Iza el grano, vamos. Vamos al grano. Estamos buscando a una joven de pelo ceniciento. Seguro que la habéis visto. Ashen hair, green eyes. I'm sorry. She is not here. Ya, pero sabes. Unless she lies in a grave. That is, I do not recall one by that name. But I've buried some. Menos mal que la más mayor es más amable porque la otra nos está echando casi. This Ciri. Has she a scar? Bien, alguien que la recuerda. Yes. Yes, what happened to her? Don't know. Dice, ahora tiene otra. For a moment, right before it all. She was in the stables with Craven. A thousand curses upon him. ¿Qué hacía Ciri aquí? Remember anything else? Anything at all? Only that she seemed tired, very tired, and her hair was wet. Great. So we know she bathed. Progress. I'm sorry, Scar. Craven. My apologies, Craven. Craven could have told you more. Ya lo has dicho. Vamos a preguntarle por él. ¿De quién estáis hablando? ¿Quién es esta en mi guarda? This Craven you mentioned. Does he have a name? He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. ¿Lo expulsaron? It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, even uttering his name. Por eso lo llaman menguado, supongo. What did he do to deserve that? He fled from the wild hunt. Onda. He alone. Por eso vino a hablar como alguien. Digo, sí, supongo. Even if it's not in keeping with your customs. You've come too late. He went to the garden to fight Morkvag. ¿Quién es Morkvag? Los cobardes no suelen luchar contra monstruos. Vamos a decir eso. A coward who willingly seeks battle? Am I the only one who sees the contradiction? That's why he did it. Craven knew he would prove the elders wrong only if he killed Morkvog. ¿Lo conseguiría o...? And thus regain his honor and his name. Trial by ordeal. Very Skellige. I do not mock your laws. Please also respect ours. Son sus costumbres. En fin, Morkvog, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Vamos a preguntar primero, ¿qué es eso? Morkvog. Espero que me deje preguntar las cosas. Who you mean? The vilest man ever to inhabit. Era su hombre, no es un monstruo. Nothing was ever sacred to him. He attacked his own clan's lands, took gold from Nilfgaard, killed children, pregnant women. Joder. No the type. They said he feared only one thing, the wrath of the gods. Morkvog sought to prove how wrong they were. So he sailed to Hindisfjall to ransack the goddess's garden. Buen tipo, ¿eh? This was over a decade ago. Archpriestess Ulva stood in his way. Chica, vuelve la gatita por aquí. He thrust a blade between her ribs and cast her down in the mud. As her lifeblood left her, she cursed him. Qué pringao, al final cayó. And Morkvog transformed into a beast. O sea, en una bestia todavía más bestia, ¿no? Monster, you've got some work to do. De lo que era ella de por sí. Vale, ¿puedo liberarlos en Morkvog? Sí, ya que estamos aquí, qué cojones. Así igual le quedamos bien a toda la gente. Don't know what he's turned into. A silver sword should do the trick. Ya veréis. It's not that simple. There have been those who have bested Morkvog, yet he always returns. So, it's a complex curse, meaning I need more information. Vale. Seguro que ninguno había sido un brujo. But I've told you all I know. Speak with Toradar's son, Einar. He was in the garden when Morkvog and his men attacked. He saw what happened. Of all the pilgrims there at the time, he alone escaped with his life. He settled in Larvik. You'll find him there at the landing, provided he's not. Cada vez nos estamos asociando aquí. Menguado, este, no sé. ¿Dónde está el jardín sagrado? Sí, podríamos preguntar. Where is this holy garden? Not far from here, north.
We cultivated healing herbs there once. And now? Now we walk only as far as the tree the goddess planted. We place our offerings and make our pleas before it. Vale, vale. O sea que... Those who venture below remain in the garden forever. Seguro que podemos salir. Vale, creo que ya está todo. Los... Sí. Gracias por vuestra ayuda. Thanks for your help. Amable señora. I understand you intend to enter the garden. I dislike it when foreigners enter the sacred grounds. But so be it. Custom demands pilgrims make an offering of their own blood before the tree. Craven surely did so. Unless he lacked una ofrenda de su propia sangre. Supongo que será hacerse un corte y tal, ¿no? You needn't worry about us. Geralt and I always give the gods the respect they are due. La cara de Geralt. En fin, creo que ha mentido como una bellaca. En fin, pero bueno, si, le sigamos. Encuentra el jardín de Freya y busca menguado. Vale, ¿y no me dan la otra parte? ¿Lo de matar al otro tipo? ¿Al bicho ese que se convirtió en un monstruo? A ver... No me ha puesto que tenga ninguna misión nueva, que yo ya he visto. Esta, solo tiene esa opción. Misiones secundarias. La espada de la familia, el señor de Umbridge. Posición, esas son las que tenía. Esta no sé cuándo la gané. Piel de lobo, tampoco es. Maestros arberos, nada. Todas estas son en otros sitios, nada. A ver, el contrato de brujo no va a ser, ¿no? Tengo los que ya tenía, ¿sí? Vale, pues nada, no tenemos esa misión. Vamos entonces a hacer la parte que nos han mandado. Encuentra el jardín de Freya y busca a menguado. Vale, miremos el mapa a ver dónde cojones está eso. Aquí cerquita, vale, vale. Luego tenemos que bajar a mirar este tablón, espero que nos deje. Y esto es una mesa de herbero, ah, fabuloso. A ver si encontramos aquí a alguien a quien podemos venderle por fin armas y armaduras, joder. Que últimamente tengo que tirarlas todas porque no puedo con el peso. También tengo que vender las piedras que tenemos. Aquí que me está marcando donde desaparecido. Reúnete con Jennifer. Si ya estoy con Jennifer. Vale. Y aquí encontrar el jardín. Vale. Me marca Jennifer como objetivo. Bien. Vamos a seguirla. Que vaya ya adelante. Me está entrando un ataque de sueño ahora brutal. Worried this trail might have gone cold. Even if Craven's dead, we'll manage. How exactly? You'll see when the time comes. You could stand to be nicer sometimes. Nuevo indicador, tesoro protegido. But then I wouldn't be the woman. Vale, aquí como no hemos mirado el tablón, hemos encontrado el indicador nosotros al pasar cerca y lo he activado. Vale, lo haremos cuando terminemos la misión de historia. Vale, si dice, ya lo verás cuando llega el momento. Supongo que llegará el momento y lo veremos. Aunque no sea ahora. A ver, Jennifer. Me estás poniendo nervioso, vete un poco más rápido. Me pone el objetivo cerca, pero creo que es porque llevamos a Jennifer cerca. De todos modos, estaba cerca, sí, mirad, ya aparecía en el minimapa. Jennifer, me estás poniendo nervioso, ahora girarás aquí a la derecha, ¿no? ¿Qué? ¿Apareció algo por ahí abajo? Pues, a ver... Vale, sí. Y ahora, encontrar el jardín, nada, nada. Pues yo la sigo a ella. No me indicador, jardín de Freya, vale. My, my. That must be Morkvarg. Quite the appetite. ¿Cómo? Might even call it Wolven. Encuentra a Morkvarg y habla con Einar de la maldición. Vale. Oh. Misión cumplida, desaparecidos. Just one more. One piece. ¿Qué asumo, verdad? Ya hemos matado unos cuantos, no debería preocuparme. Shank, not again, not again. Perdón, ¿qué cojones está pasando este tío? Ha vomitado. ¿Qué pasa? ¿No puede comer? Vale, había puesto que me siguiera la, que me marcara la misión, pero me la ha quitado y me he puesto otra vez a esa. Esta misión es top. Sí, ¿cuál de las dos? ¿Encontrar al menguado o matar al monstruo? Porque son dos misiones diferentes. Ahora tengo que buscar rastro del menguado cerca del árbol con tus sentidos de brujo. Pero yo querría ir a matar al monstruo. No sé si se pueden hacer luego o hay que hacerlo ahora. Si voy a misiones, creo que secundarias. Debe de haber aparecido por aquí. Esta, piel de lobo. Habla con Einar de la maldición. Encuentra a Morkvarg. ¿Quién es Einar? En fin.
O Morgoth es que se ha ido. Estaba ahí, pero no lo sé. No sé si marcarlo o no. Ya te digo, lo había marcado y me lo ha desmarcado. Bueno, vale. ¿No? Me van marcando el camino. ¿Qué había ahí abajo? Me he marcado un enemigo ahí abajo. Lobo, son lobos, vale. Altita, ¿qué haces? ¿Estáis... ¿Hoy tenéis otra vez el día tonto? Si os echáis por ahí, como ayer después de 2 horas tocando las narices, pero hoy antes, te lo agradecería un montón. Y se va. Vale, creo que estamos llegando. A ver. Craven was here. Look, the impression. Kneeled down on one knee. Cut himself to make the offering. Vale, ve las cosas tipo Aragorn, el tipo este. No. I may be inhumanly beautiful, but I don't have superhuman senses. Qué belleza sobrehumana. Es chula, ¿eh? Which is why you should stay up here. No offense, but in that undergrowth and mud, you'd be like a... Ball and chain? Plan to say it gentler, but yeah, that's basically what I had in mind. Fine. We'll do as you say. If the need arises, I can cast. Sube otra vez, Anita. Sube otra vez más. Me cago en todo. Creía que te pondrías. ¿Se lo tiremos? O igual. Es que quiero quedar bien con ella. Me cae bien. Voy a decirle que creía que se pondría. Tengo curiosidad por ver la respuesta. Me, please. I can be extraordinarily conciliatory. Yen, look me in the eye. What are you plotting? Many things. How to seize the Temerian crown. How to sell Kaer Morhen out from under you? Go already. Bien, vale, pues nos vamos. Sigo los pasos de menguado con tus sentidos de brujo. Pues vamos a seguir los pasos de menguado. Y ya vendré luego. O bueno, me ha dejado solo ahora. Ahora podría aprovechar para intentar matar al otro, ¿no? ¿Qué pasa si marco la misión secundaria ahora? Patita, ¿te echas o qué? ¿O vas a estar tonta como ayer, eh? ¿Eh? ¿Mm? ¿Mm? Gatos. En fin, vale, era piel de lobo. ¿Qué pasa si la marcó? A ver el mapa que me lo dice. Es aquí mismo también. Me marca lo de encuentra Morgoth, no lo de hablar de la maldición. Ah, espera, sí, aquí. Ah, vale. Esta será la de habla. Pues pasaremos entonces de él. Vendremos a ver si podemos venir a hablar primero con este otro para solucionar lo de la maldición. Vale, por eso supongo que me la cambiaron ellos mismos, porque eso es lo coherente. Vamos arriba y sigamos con el que no tiene nombre. Vale. Vale, vamos a ver. Usemos nuestros sentidos de brujo. Ok, mira qué fácil, hemos encontrado algo. Craven's blood flowing profusely. Hostia, menudo frente aquí, ¿no? Se cortó un brazo. ¿Qué? ¿Y aquí qué hay? Ah, ¿qué es esto? Joder, ¿qué tal, tío? No puedes examinarlo. Ah, mierda. A veces apuntar en estos juegos es jodido. ¿Qué pasa, chica? No me vuelas las manos, hombre. ¿Qué me... Something down there. Can't see a thing. Something down there. Can't see a thing. ¿Será importante? ¿Podré cogerlo de alguna manera? Y la gata sigue dando vueltas. Vale, sigamos mirando esto, que parece que es sangre. Prince. Craven trod carefully. Pues vamos a seguir, ¿no? Vamos por aquí. Creo que voy a tener que matar a algún lobo de camino. Prisa o asallado. Ya están, lobos menos. Y la gatita se ha bajado de una forma súper rara, ¿eh? En fin. Están muy raros mis gatos, ¿eh? Muy raros. Vale, sigamos el camino. Tenía miedo que me hubiera desenchufado algo porque prácticamente se tiró en vez de bajar. Me podía haber chocado con algo. Vale, hay una vela. Creo que estoy oyendo más lobos. Y creo que tengo uno detrás de mí. ¿Qué es esto? No bite marks. Morgfar doesn't eat his victims. Strange. Sí, le hemos visto que quería comer, pero. ¿Qué? Casi me lo salto. I can't hear you. If you want to chat, come closer. No, no quiero conversar. No quería conversar, tú me has preguntado. Vale, en fin. Casi no me doy cuenta que hay un cadáver, ¿eh? Monster tracks. Running, chasing something. Y eso, y ese tipo no se los come. Ya vimos antes que estaba vomitando cuando llegamos.
Vale, estas garras grandes no puedo mirarlas, o son las mismas, ¿no? Vale. A ver qué pasó aquí. Looks like Morkvar got bored of sneaking around and attacked. Esto mismo, ¿no? Raven's blood. ¡Mierda! Tío, no me saques cuando estoy explorando. Qué mala gente, lobo. Ah, fallaste. ¿Será cerdo? Lo que digo siempre, bueno, es un lobo, pero ya entendéis lo de cerdo, ¿no? En fin. Pues nada, nos hacemos. Eso ya lo habíamos visto. Quería ver porque había otro cadáver más de lobo que está aquí, vale. Ahí. Vale. Craven was injured, started running. Vale, creo que hemos mirado todo. He hecho correr, han sido bastante fáciles estos lobos. ¿Aquí qué hay? Craven's blood. Vale, sí, esto ya lo hemos visto. ¿Dirá lo mismo en todos los sitios? A ver. Craven's blood. Sí. No sé si ir mirándolo todo o no, porque tengo miedo de que en algún momento encontremos algo que sea diferente y me lo salte por mirarlo. Blood. Mira, este está fuera del camino, pero parece también una mancha de sangre. Vamos a ver qué es. Craven's blood. Bueno, vale, Geralt, ya te pillo. Esta parece la última. Vamos a mirar otra vez. Debe estar el juego pensando, este tío es tonto. Vale, allí hay algo rojo. No sé si debería ir a mirarlo. Y acaba, ahí dentro hay más. Door won't budge. Craven must have blocked it, or it's just locked. Gotta go round. Vale, como curiosamente hemos visto algo rojo allí, podemos ir a mirar. Aquí puede mirarse algo. Sí, mira, esas huellas pueden mirarse. These prints should lead me to Craven, or his body. El rodeo, iba a decir, estará. Vamos a entrar aquí, qué cojones. Cojamos esta plantita, examinemos esta marca. Ah, no era una marca, era una antorcha, bien. Mira, ahí sí que hay marcas. Morkvark doesn't give up easily. Morkvark doesn't give up easily. Ahora tenías que mirar la puerta. Me cago en todo. Ahí. ¿También una llave? Vale. ¿Y dónde cojones encuentro yo la llave? Vamos a probar por aquí. Pues quedar grande. Por poder si puede. Por aquí parece. ¿Puedes meterte? Hostia. Qué manera más rara de atravesar eso, ¿no? Vale. Aquí hay cosas. Aquí hay cosas. No, no están aquí. Están abajo. ¿Estaré por donde no tengo que estar? Tendré que estar. ¿Visteis que marcaba ahí unas tupas? Pero están como en un nivel inferior. Igual me he metido por donde no debía. Vamos a intentar entrar aquí a ver qué cojones pasa. Ah, está abierto. Vale, no sé dónde cojones me estoy metiendo, pero voy a seguir mirando. Hasta ahora vimos bastante bien en la misión, pero creo que me acabo de perder. Vamos a probar por esta puerta. Oh no, está cerrada. Se necesita una llave. Para aquí, para todos, se necesita una llave. Vamos a ver esta. También me cago en todo. Mira, hemos encontrado cuatro puertas, las cuatro cerradas. Vaya un enemigo. Que por aquí no hay camino. ¿Qué cojones? Vamos a probar por aquí otra vez, a ver si me salte algo. Tiene que ser por aquí, pero no veo manera de pasar. De hecho, me marca por aquí, el camino. ¿Puedes subir arriba, Geralt? Vale, así no. ¿Y por aquí? Joder, me choco. No, me parece que no. No sube. Yo creo que sí puede subir, ¿eh? Solo que no estoy bien colocado. No, no puede. Hostia, ¿voy por aquí? Tampoco. ¿Yo qué cojones, eh? Explorar las zonas más alejadas del rulario. Estamos en eso, sí, pero... Tiene que ser por aquí. Si me voy por ahí abajo, ya me salgo de, en teoría, de la zona amarilla.
Igual es por allí también. Hay un bicho allá abajo. Tengo miedo de que sea ya el bicho ese. Y no quiero enfrentarme con él. No lo veo. Ah, bueno, mira, hemos encontrado las huellas. ¿O ese dónde venía? No tengo ni puta idea. Creo que sé dónde venía. Oh, un lobo. Es un lobito, vale. ¡Ah! ¡Qué pringado! Ah, ahí está. Vale. Pues vamos a ver si por aquí encontramos acceso. Cerrado. Se necesita una llave, ¿verdad? No, aquí ni lo dice. En fin. Another corpse. No bite marks here either. Another corpse. No quería mirar el cadáver, quería coger la fibra. Ay, muévete grande ahora. A ver, por aquí no veo nada más. Tendría que haber seguido sus huellas. A mí me dan ganas de meterme por aquí abajo, Para explorar por aquí. Pero es que no veo manera de pasar. ¿Qué cojones? Yo creo que me he perdido. Oh, es por ahí. Can't cross that. Gotta go down, provided I can open the sluice. Iré por abajo si consigo abrir la. Mechanism looks pretty standard. One lever to choose the sluice gate, the other to work it. Vale. Explicación para tontos parece porque no lo sacaba. Espero la zona. Usa las palancas para abrir las esclusas y poder continuar. ¿Qué esclusas, cojones? Ni siquiera he visto las esclusas. Dice que una las selecciona y otra las abre. Esto indicará cuál está seleccionada. Vamos a ver, si lo pulso ahora, ¿qué haces? ¿Nos lo muestra? No sé qué cojones ha pasado. Y yo qué sé. Iré a mirar si se ha abierto algo. ¿Qué esclusas son? Son aquí abajo, aquellas, las de abajo, del agua. O es el camino. Por esclusas parece que se refiere al camino, ¿no? Ya os digo, yo me he perdido y ya no sé dónde cojones me estoy metiendo. Pero yo creo que no son las puertas cerradas. Debe ser algo tipo las esclusas. Buenas tardes, domingueras, ¿qué tal? Estoy Boo. Llegas justo cuando estoy súper perdido en la misión que estoy haciendo, porque he encontrado unos caminos por los que no sé meterme. Y estoy dando vueltas a ver si lo encontraba y no lo encuentro. Y ahora se me ponen de unas esclusas que no sé si tienen que ver realmente con lo que estoy siguiendo o no. Y ahora me he perdido. Voy a volver a donde las esclusas. Espero que esto es fenomenal, tío. Muchas gracias por pasarte. Y madre mía, llevo, en serio, ¿qué ganas tengo? Ya sabéis que siempre suelo estar muy empanado. Pero joder, con esos turnos de trabajo tan agobiantes cubriendo vacaciones y tal, estoy más despistado de lo habitual y menos mal que acaban esta semana, tío, porque no puedo más. Estoy cansadísimo, me cuesta pensar más de lo habitual en los directos y todo. ¡Ay, qué agotamiento! En fin, vale, vamos a darle a esto. Cambiará eso de ahí, ¿no? Ah, no, vale, esta es la que lo abre. Vale, ya está. Pues vamos a pasar por ahí a ver qué pasa. No sé si servirá, pero bueno, hemos avanzado. Uf, a ver, vamos, Grant. Ahora no podéis hacer eso, ¿cómo que no? Algo avanzamos. ¿Hay camino por ahí? No, pero subimos por aquí. Bien, bien, ya estamos en la zona amarilla, en teoría. Me toca currar fin de y mañana ya de vacas. Hostia, qué guay, tío. Estas vacas ya todo lo que queda de año. Bueno, más o menos. Espero que lo disfrutes, tío. Muy guay, me alegro. Yo, te digo, esta quincena va a estar guay también por eso. Porque acabo este turno de 7 días. Y ya luego descanso 4, trabajo 6, descanso 4 y así durante un montón de tiempo. O sea, que guay. El problema es este turno de mierda, que me han tocado ahora 3 madrugones. Mañana está guay, porque en vez de trabajar de tarde, trabajo de noche. Entonces puedo hacer directo. El problema es al día siguiente, el martes. El martes no solo no puedo hacer directo, sino que llego a casa a las 8 de la mañana y tengo que irme al trabajo a las 2. Entonces voy a dormir muy poquito, encima de día que duermo mal. Y, lo bueno que es solo una tarde. Y luego ya 2 noches más y acabo el vientre nocturno y empiezo con los descansos buenos y qué ganas tengo, Eso, ya se me ha quitado un poco el estrés, la mierda, la movida que he tenido con el coche. Pero sigo bastante jodido con todo el tema de lo del trabajo. A ver si se calma un poco la cosa. Vale, pues no sé, vamos a explorar un poco por aquí. Ahora no veo ningún rastro que seguir. Esto es cojonudo. Estoy buscando. Bueno, aquella puerta, ¿no?
está abierta. Mira, mira, aquí hemos encontrado la puerta. Joder, que era el chatasque con un murito de mierda. Vale, hemos encontrado una puerta derribada. Morkvark broke through this door. Must have smelled something beyond it. Pero la derribó desde aquel lado. Sí, la puerta quedó aquí. Vamos a ver, ¿y esto otro qué es? Symbol of Freya. ¿Cuál es el símbolo de Freya? Ni puta idea. Tú explora esto. Untouched. No sign of feeding. Morkvark doesn't devour his victims. ¿Qué? Eso ya lo dijiste. Uy, esto es una pata, ¿eh? ¿Qué es esto? Ha vuelto a crecer. Mira, ha aparecido aquí. Voy a tener que luchar con él. Starting to envy you. No tiene buena cara. Sí, hombre, sí. No sé qué le dijo Geralt. No lo escuché y no lo entendí bien lo que dijo en inglés. Dice, claro, ¿por qué no? If I have to, I'm all ears. Así me termino la rúcula y todo. Warriors, Kim. The Inyede could not kill me. So they laid a trap. Chained me down. Lock me in here. Vale, con la acabada. No, what a dead. I bit my leg off to free myself. Every bite brought pain. And pobre hombre, ¿no? Lo pasó bastante mal, por lo veo. ¿Otra vez por aquí, gatita? No, ahora parece que se va. Biting off your own limbs hurts. El fino humor de Geralt. You don't understand. This was more. My mouth burned. ¿Cosa de tu maldición otra vez? ¿O qué? Like swallowing fire. ¿Subes? ¿O qué? All inside. ¿Y luego me qué? Was torn. Tengo notificaciones, tengo que ver la juego. Felt I would die. ¿Habla un poco lento o es cosa mía? Bueno, también es que le cuesta hablar, pero. ¿Subes? Subió. ¿De dónde? I shredded them, dashed them to bits, made tiny crumbs. Ya veo, ya. Of those flying heroes. Bueno, espera que tengo que ver. Estaría bien, pero ¿a dónde quieres llegar? Your story have a point. We're just doing some chest pounding. The moral is. Es. You cannot kill me. Cannot stop me. ¿Qué haces, patita? ¿Estás muy tonta? I'll not be bound. Break any fetters. Tranqui, tranqui. Podemos liberar de la maldición y luego matarlo horriblemente. Pues parece que vamos a luchar contra él. Pero no me dio tiempo a esquivar, ha sido muy raro. Pulsé el botón, pero no. Es como si estuviera cargando la partida todavía. ¡Ja, pringao! Ni se me daña, parece. Tiene poco nivel. ¡Ay, que me he metido aquí dentro sin querer! Aquí dentro de la celda. A ver, a ver. Ah, sí, sí que se me daña. No sé por qué me parecía que no. ¡Muere, pringao! ¿Ahora qué? Ha sido súper fácil. Only now can I. Such is the curse. Makes me bite, scratch, mangle. Pues ya no puedes más. Te he derrotado, pero súper fácil. Pringao. Y yo pensando que no le he bajado la vida. Ha sido. En fin. You've got time before the blood's gone from me. Vale. Cuenta, cuenta. And I return. Listen. Carefully. Undo, undo the curse. Free me. Finally, I will reward you. Bien, y luego te mataré. ¿No te gusta hacer un hombre lobo? Busca a Menguado, menciona esta recompensa. Acaba con él. Acabar con él no va a servir para nada. Busca a Menguado. Looking for a man named Craven. Apparently came here to kill you.
seems it didn't work. Eso ya lo he deducido yo solito. En fin. Those who come. Ya, no creo que dijera, soy Ben Weller, vengo a matarte. Entre, chase themselves. What did he look like? No se dijeron qué aspecto tenía. No idea. Then I cannot help you. Vale, alguien sobrevivió y se fue. ¿Mencionaste una recompensa? Por decir algo. Mentioned a reward of some kind. Looted, raided, drunk most away, all but one. ¿Qué cosa? True treasure. Voy a decirme antes que es. Ya verás qué puta mierda de tesoro es. Lo estoy viendo, ¿eh? Un verdadero tesoro tal, como una puta mierda. Vale, pues venga, ¿no te gusta ser un hombre lobo? Vamos a preguntar. So, no joy in being a werewolf. Nay. It's the worst. Not. Ah, vale. The garden. ¿Cómo le brillan ahí los ojos? But the hunger. Anything I devour turns to ash. Ash, I cannot eat. I cannot drink. Yet I bloody live and roam and prowl. Hunger is terrible, terrible. Está sufriendo el tío. Bueno, parecía un auténtico miserable, ¿no? Porque nos contaron antes matando niños, embarazadas, no sé qué tal. Entonces, no es que nos dé mucha pena, que digamos. Vale. Everlasting hunger. Classic as curses go. Everlasting hunger. All those corpses went untouched. Help. Or I'll return to shred. Con lo fácil que te he derrotado, pringado. veré qué puedo hacer. See what I can do. See and do. Que no me amenaces, pringado. Vale, pues venga, tío. Adiós. Quédate ahí muriéndote sufriendo. See you soon. En fin. Ha desaparecido, ¿no? Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale. Las cosas son ver el lobo. Y por aquí parece que no hay nada más. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Explorar las zonas más alejadas. Ah, tenemos que seguir explorando las zonas. Bueno. Pero ahora por... ¿No? Es el mismo sitio. Como si no hubiéramos hecho nada. No entender. No comprendo lo que... Supuestamente hemos avanzado con la misión, pero no ha cambiado nada. A ver si al salir de aquí cambia algo. Hemos derrotado al tipo, han pasado bastante cosa aquí. Y sigue estando aquí todo esto por mirar, no sé. Ah, igual la tiene dentro de la casa, eso podría haberlo mirado con más calma. No veo ninguna cosa por aquí, pero bueno. Esto ya lo habíamos mirado. No se puede explorar, no se puede coger nada de nada en ningún sitio, ¿eh? Qué extraño. Pues no sé. Aquí la celda esta. Vale, aquí dentro no hay nada, cojones. Pues esto es muy raro. Si sigo las huellas hasta aquí no encontramos nada. A ver. Tendré que abrir más pasadizos y meterme por ellos. Vamos a coger todo esto para que no me distraigan esas cosas amarillas que había allí. Cosas amarillas. Igual salir y mirar las otras puertas. Anderbe, tú en el Hogwarts no lo jugaste, ¿no? Yo estoy jugándolo en Switch y me sale. Sí, me han dicho que sí, seguramente lo juego por mi cuenta. Ya dije que, eso, por algunas cosillas no, seguramente no lo haría en directo. Ya os había contado en su día. Pero
Pero igual, sí. Mira, ahí hay algo. Ahí hay algo abajo, creo. O es más abajo de todo. Pero eso, como me mola bastante el tema de Harry Potter y eso, pues posiblemente sí lo juego. No, está más abajo, me cago en la leche. Aquí, aquí. Esto no lo habíamos visto, porque soy bastante ciego. Dicen que está muy bien. No, no, que te lo canjeo. Bueno, si me lo canjeas puedo jugarlo un día, como ya había dicho, ¿no? Craven's blood. A ver, a ver. Se hizo una llave. Vale, pero he llegado por el otro lado, creo, ¿no? Craven's blood. Tengo 134.000 puntos, hostia. Lo canjeas 80 millones de veces hasta que me lo termine. En fin. No sé, ya te digo, por lo que he visto, me sobra, estoy forrado, ya te digo, ya te digo. Pues te lo agradezco un montón, porque eso es que has estado viéndome un montón. Te lo agradezco mucho. Y nada, no, sí, supongo, lo acabaré jugando, ya te digo, no sé si por lo más probable que por mi cuenta. Pero primero tendría que conseguirlo porque aún no lo tengo. Pero la gente dice que está muy guay. Lo que he leído es que a la gente le ha gustado bastante. Entonces, pues... Tampoco he leído demasiado sobre él, ¿eh? Porque tampoco quise spoilearme por si lo jugaba, lo típico. Entonces... Vale, esto ya lo hemos visto, pues... me caigo. Bueno, hay un murito. A ver. Vale, entonces debería estar aquí. Misión actualizada, por fin. Salta al interior del pozo. Vale. Pero salto. Venga. Hey, can you hear me? Geralt, you scared me. Sorry, didn't mean to. I hope not. Let me know once you find Craven. Quería asustarte, perdón. Vale, salimos del agua casi sin querer ahí, no puse ningún botón. Supongo que tendré que sumergirme. Supongo. A ver, ¿hay algún camino por aquí? No veo nada, está súper oscuro. Pues igual no. Bueno, igual hay camino por ahí, yo no lo veo. A ver, Geralt, ¿qué haces, coño? Sal. A ver. Ah, pues sí, hay camino, vale, pensé que no lo habría. Vamos a sacar entonces el farol. Porque no veo una puta mierda, básicamente. Bien, 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 sí. La verdad es que seguramente lo hubiera visto mejor mirando mejor el minimapa, pero no me enteraba. Hay sangre. Craven's blood. Siempre dice lo mismo, sangre de menguado. Tengo unas ganas de encontrar a menguado ya de una puta vez y no tener que seguir su sangre. Sangre Craven's de blood. En fin. Ahí hay un cadáver. ¿Eres menguado? Este es el dead. Has been for a while. Bueno, no parece muy poderoso, ¿no? Found him. And? Muerto. And I've seen rot things in better condition than this. ¿Sabes esos juegos que cuando miras el reloj dices, hostia, es que llevo 2 horas jugando y ni me enteré? Pues este juego es así de entretenido. Hostia, pues es que ese me viene de perras para jugar con el trabajo. Porque así se me pasa volando. Eso me pasó con el Breath of the Wild. ¿Sabes? Que se lo jugué en el trabajo. Y joder, se me pasaba el tiempo volando. También me pasa con los Fallout y con otros con tal. Mola, mola, eso está guay. Reúne lo que puedas. Supongo que tienes un plan. Take it, you've got a plan. No, I just like to stare at rotting flesh. También había pensado que podía hacer eso, pero. We'll talk when you get here, all right? Vale. That's Yen, charming as ever. En fin. Come on, someone wants to meet you. Menos mal que al hombre lobo este no le gusta comer cadáveres. Aquí lo tienes. Me ha costado encontrar al tío, Sigo torpe, no tanto como ayer, pero sigo torpe. Putrefaction set in. But the vocal cords are intact. Ah, ¿qué será? ¿Un hechizo para hacer hablar a los muertos? Doesn't look like the talkative type. Anyone can be made to talk, even a corpse. One must simply know how. Thought necromancy was strictly forbidden. So is premarital sex. But I'm not about to be bothered by such foolishness. Vale. La magia de Granos tiene una broma. Voy a hacerle eso, aunque no, prefiero no pelearme con ella, pero. Black magic's no joke. Casting those spells never ends well. Never. I don't like it any more than you do, believe me. But the thought that Ciri is in danger, I like that even less. Eso lo recalca mucho también en Buffy, ya que os he hablado de la serie varias veces y tal. Bueno, spoiler para de la quinta temporada, para los que no hayáis visto la serie y tal. En la quinta temporada la madre de Buffy muere.
y la quieren resucitar con un hechizo. Y claro, se dicen, esas cosillas suelen tener consecuencias muy chungas, ¿eh? Es mejor no hacerlo, en fin, y esas cositas. O sea que es bastante turbia toda esa parte. De hecho, el episodio de la muerte de la madre es uno de los episodios más duros de la historia de la televisión. Sin ser un episodio así, de, con cosas desagradables, ni violencia ni tal, es un episodio sin música. Buffy es que estaba muy guay porque era una serie que además tenía unas tramas buenísimas y desarrollos de personajes impresionantes. Hacía cosas que no se veían en otros capítulos, en otras series de televisión. Experimentaba. Ya sabéis que tiene un episodio musical, que es súper famoso. Es un demonio que obliga a la gente a cantar y bailar hasta que explotan en llamas. Entonces, y de paso, de la que cantan y tal, le sueltan verdades brutales a la gente. Entonces, pues, está bastante. Ese es un episodio muy bueno. Además, los números musicales, mira que a mí no me dan más los musicales, están muy guays. Pues tiene, por ejemplo, otro episodio mudo, porque llegan también unos demonios que roban las voces a la gente. Y luego los matan por la noche y no pueden pedir ayuda y cosas así. Entonces, pues, y luego tiene ese episodio, el episodio de la muerte de la madre, que no tiene música. O sea, tiene episodios bastante especiales. Y es un episodio durísimo, yo os digo, porque además eso, mira que se enfrentan con demonios, monstruos, vampiros, todo tipo de criaturas. Pues la madre encima muere de algo natural, muere de un cáncer, bueno, de un tumor y tal. Y bueno, la forma en que se encuentran el cadáver es durísimo. O sea, es una situación súper realista, súper durísima. Y uf, está contada de una forma muy, muy buena. No sé, la verdad, pues eso, ya os digo. Después de ese episodio, más adelante, la hermana de Buffy quiere resucitarla, devolverla a la vida. Y ya le dicen que esas cosas suelen tener consecuencias muy chungas, muy chungas. Entonces, pues, en fin. Still doesn't give us the right to... Geralt, please. This is not the time to debate ethics. Bueno, ¿necesitas algún ingrediente para el hechizo? Espero que no. Need any ingredients? Quiero avanzar más. The blood of a newborn, a virgin's tongue. Creo que nos estaba tirando. Mind trying again without the sarcasm? I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village herbalist. Vale, vale. All I need is energy, a great deal of energy. We're very lucky this place is saturated with magic. Bien, pues adelante. It's also considered sacred. Priestesses will be furious if you use the garden's power. No tienen por saberlo, ¿no? Geralt, you're getting on my nerves. I offer you solutions, you try to poke holes in them. Creo que no nos estamos llevando bien ahora mismo. Solo pienso en las consecuencias. No, venga, anda, vamos a decirle, venga, pues nada, vamos a la obra. Si luego algo sale mal, será culpa tuya. Please, Geralt. That's just it. Your please is never a request, only ever a command. But let's move on. Parece que ahora no nos llevamos tan bien como antes. Work. Vale, a ver qué pasa. Ya ha hecho cosas un poco chungas. Esta tendría que ir igual un poco menos de... Porque hizo... robó la máscara esta que provocó las olas del mar, que tuvieron que estar ahí los magos frenándolas. Todo se vuelve como un poco más siniestro, parece. Y supongo que no vuelve a la vida, ¿no? Es solo para hablar. Are you Craven of Lofoten? No, I have. Teníamos que aclarar, no quería decir su nombre real. Moriste en combate, recuperado tu honor. ¿Le diré eso? Venga, sí. You died in battle. You've recovered. Geralt, this is not the time to cheer up a corpse. Estamos quedando mal en todo con ella. Yo se lo decía porque igual no quería hablar, sino. ¿No es por eso? I don't care about that. What happened to her? Va lo suyo, what was she doing here? Speak. ¿No ves? Tienes que ser un poco más. Speak. Speak. Esto está siendo un poco. She fell almost drowned. Y ahora un flashback. ¿Lo tendremos que jugar?
El que no tiene nombre. Vale. Aquí estaba vivo. Ah, vale, cayó de ahí. Fue un portal. Casi todo eso. Vale, este juego sí podía pausarse. No es como el otro. Vector, tío, muchas gracias por la raid, tío. Te lo agradezco un montón. Espero que estés fenomenal. Gracias por pasarte. Y aquí estamos, dándole un poquito de caña a la historia principal de Witcher 3. Está guay. Me he perdido un poco en alguna cosa, como me pasa mucho últimamente. Estamos muy empanados. Pero bueno, espero que tú estés genial, tío. Y te agradezco de verdad que pases por aquí y la raid. Yo nada, ya te digo. En fin, hasta arriba de cafés y Coca-Colas. Ya acabé las mañanas. Y claro, encima debería aguantar hoy algo despierto porque mañana trabajo de noche. Entonces, a ver cómo lo hago. Y nada, eso, aquí estamos, ya te digo, avanzando un poquito. Ahora estamos, justo está empezando creo que un flashback con Ciri, que no sé si será corto, si nos mostrará parte y tal, o tendremos que jugar algo. Vamos a descubrirlo ahora mismo. O sea que... ¿Qué puso algo en su título? Vale, ¿quién es este tipo? Que lleva Ciri como él. Lleva una máscara. Parece que les ayudo. Vale, Ciri. Zirel. Can you hear me? I can. I must leave you now. We will meet beneath drowned dead rock. Can you remember? La roca del ahogado. Vale. Repeat it. Drowned dead rock. Parece que sigue el flashback. You're awake, and I thought you'd. Es que se murió. And who are you? It's all right. You're on Hindersfjall, village of Lofoten. They call me Skjall. Por poco tiempo. How'd I? What? Dentro de poco serás menguado. We fished you out of the sea, me and that friend of yours. Vale, sí, bueno, tomamos las opciones a Ciri. ¿Dónde está mi acompañante? Qué manera más absurda de no decir el nombre, para no desvelarnos, ¿no? O se supone que sí lo sabíamos quién era ya. My friend. Stepped out a while ago. Said he needed to find a boat. Why is he wear that mask? Something not right with his mug? No. He simply doesn't like others to see it. Tío, raro. Llevo mucho tiempo dormida. A ver cuánto How long did I lie there? All day nearabouts. Ah, solo un día. It was morn when we brought you in. Night's near come now. Damn. Too long. You needed the rest. Desperately. Been through a lot, eh? Got some nasty, fresh-looking scars. ¿Qué me habéis vestido? No creo que le importa mucho. No sé, en fin. Se supone que la han curado y la han atendido, ¿no? No creo. Voy a decir sí, he sufrido mucho. Yes, I've been through a lot. I never thought women on the continent did any fighting. Supongo que lo haría el compañero más que este, ¿no? Sometimes they have no choice. Ayúdame a levantarme. Help me stand. I don't think you should. Less talk, more giving me a hand. Ah, that's me brother for you. Out of sight for a second, and he's already put his paws on a girl. Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt your courtship. Come, we're off to the sauna. Where? Why is your mouth agape like you're noodling for an eel? The sauna. Me está pareciendo un poco absurda esta conversación. You was blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. Ya me siento bien. Really, there's no need. I feel fine now. Hey, fine. You can't stand on your own two feet. Bueno. It's no surprise with your muscles frozen stiff. But don't you worry. Mom and I will take care of you. Tengo que ir a la roca del ahogado. Ya es la única opción que nos queda. I'm sorry, but I must get to Drowned Dead Rock as fast as possible. Tiene prisa. Shan't force you to stay, but the rock's a ways off and you can barely walk.
You best take a horse. True. Skjall can prepare a horse for you. You'll have to wait a spell, but even so, you'll get there faster than on foot. Fine. That'll do. Thank you both very much. Pish posh. There's no need. Now come. We gotta sweat the sick out of you. Tienes que ir a la sauna. Where are my clothes? I've taken them already. Come on. Sí, en el flashback. Qué poca vida tiene el sitio, ¿no? Lo ves, ¿eh? Oh, yes. La calma antes era tormenta, ¿no? Where exactly? Aren't you nosy? Bueno, vamos a seguir. Surprised? Been sitting in this fish puddle my whole life. I'd love to travel like you. Like me? Parece, me parecía. Trust me. Willow. En fin. Vale, tiene un marcador de viaje. ¿Puedes poner el mapa estando con Ciri? Sí. Vale, esta es la aldea que luego fue destruida. Es en la que hemos estado ahora. Lofoten, Lofoten, o como coño se diga. Y luego el jardín de Freya es donde fue este tipo. Vale, ¿puedes poner el resto del mundo? Nos marca que aquí tenemos esta misión que es de Geralt. Y las zonas que hemos explorado con... Es un poco extraño, nos marca. El mapa es un poco diferente. Pero nos muestra cómo lo tenemos con Geralt. En fin. No sé si pensaban que lo íbamos a poner o no, pero en fin. Bueno, sigamos a esta mujer. Vale. Venga, que estoy siguiendo. Corre, no seas tan lenta. Ah, vale, es ahí. Ya está. Tú primero. Que la misión dice que te siga. All right, in you go and get out of those rags. All of them. I should think so. Le ha dicho, quítate los zapatos y ha dicho todos. O lo he leído mal. Muy absurdo, ¿no? Vale, hay que hacer algo por aquí. Parece que no, ¿eh? Usar. Desnúdate, sale el vestuario. Desnúdate, ¿no? Envuélvete en una toalla, ve a las ondas, nos envolveremos en una toalla. No sabemos quién más puede estar en la sauna. Quítate la toalla, ¿por qué? Ve a la sauna. Vale. Ahí estamos con una toalla. Wrap yourself in a towel. Well, vale. Whatever makes you comfortable. Ella no lleva toalla. Yes, finally. I was so worried you'd... Ah, Mom, you always worry. Everything's fine. De todos modos, a Ciri realmente no le haría falta. Porque aquí abajo siempre les ponen algo y ahora lleva vendas arriba. Entonces, aunque no llevara la toalla, pero bueno, eso, no sabíamos quién podía haber aquí. De hecho, ahora solo veo mujeres, pero no sé si aquí hacen saunas mixtas. Igual entra alguien que ya no prefiere que no le vea o lo que sea. Entonces, bueno, yes, que esté más cómoda, Ciri. Good. That's good. But why have you got the towel, child? It'll just get wet. Mom, she's from the continent. She's shy. Bueno, no soy nada tímida, aún tengo frío. Pondremos excusa. Bueno, no soy nada tímida, venga, tampoco vamos a ir con mentiras. Shy. I just wanted something to sit on. Expect me to believe pues that? Pues hemos mentido. Behave yourself, or I'll send you to gut fish with your pa. ¿Ahora qué? Here we are gabbing away. Steam's gone. Gotta douse the cones. Bien. Say, back home, have you got saunas too? No tengo ganas. Preferiría no hablar de mí misma. I'd rather not talk about myself. ¿A ti qué te importa, dicho? I wouldn't want to cause you any trouble. Demasiado tarde, Ciri. What? He's head over heels for you, girl. Sat at your bedside all the day, staring like he was painted by a master. Astrid, I asked you not to tell her. Oops. Well, now the milk's spilt. Do you fancy Skjall? No está mal, parece simpático. A decir verdad, prefiero las mujeres.
No sé cómo es Ciri en la realidad. No sé qué gustos tiene, qué tal, pero voy a decir, parece simpático, que parece lo más neutral, ¿no? Well, he seems nice. Oh my. Bueno, más que neutral, canónicamente Ciri es espiana. Ah, no sé si lo ha mencionado algo ya en este juego o no, como tampoco, es que no creo que sea relevante para la historia ni para nada. O sea que por eso supongo que no lo ha mencionado, o si lo ha mencionado, no me enteré. Pero vamos, no lo sabía. No creo que. La verdad es que he borrado de mi mente lo único que conocía de The Witcher, que era la primera temporada de la serie. Pero supongo que no lo mencionan. Vale. Pues mira, no tenía ni la menor idea. No lo sabía. Y el único diálogo donde puedes rolear como ella, si te has leído los libros, es en ese aspecto, es este. Ah, vale. Pues mira qué casualidad. Pues mira, no, ya te digo, no tenía ni idea. Los libros me los tengo que leer alguna vez. Ya que me he leído otras, eso. Yo, Juego de Tronos, me lo leía mucho antes de la serie y eso y tal. La Canción de Hielo y Fuego y otras y tal. Pero Witcher nunca me lo he leído. Me lo debería ver. Listen, it's lovely sitting here with you, but I really must go now. I understand. Who'd want to stay in this hole? We're all related three times over, and the air stinks of fish. I can't see how you're related to anyone here. No one in Lofoten groans and bitches quite like you do. Sit down and be quiet. Child, Sjall's certain to have readied the horses by now. But before you go, you ought to take a quick jump in the water. Vale, insisten todo el rato en que no se meta en el agua. ¿Cuándo dijeron antes que Ciri que tenía el pelo mojado? O sea, que se bañó. No sé si he de irme, bueno, ¿por qué no? Se acaba bañando, no sé si insiste. Ah, me baño, ¿qué cojones? I suppose. Why not? Head through the door and you'll see the pier. Be careful, it's slippery. Thank you once more. And once more, there's no need. God's bless your journey. Qué amables. En fin, vale. Opcional, salta al agua para enfriarte y regenerarte. Opcional, toma un trago de aguardiente de Freya para calentarte. Entrenate con esquina en el tablo. Vale, no sé dónde está ninguna de las dos cosas. Creo que es eso del baño. Y dice que es para regenerarte. Pues vamos a hacerlo. ¿Y por dónde? Por cualquier parte me tiro al agua. Me he tirado de una forma súper rara. Mira cómo le sube la vida. Vale. Esto está hecho. Me marca aquí algo. Uy, no quería hacer esto. Vale, avisos de Nightbot, varios. Si me sigo en el agua, ¿me termino de regenerar del todo o se ha parado ya? Me he dado cuenta ahora de eso. ¿Puede salir por aquí? No, así no puede salir. Parece que ya no. Vamos a, entonces a tomar lo otro de para calentarse. A ver si nos termina de devolver la vida. ¿Me dejas pasar? Vale. No sé si será aquí o será en el otro lado. Voy a ver el mapa, a ver qué me marca. Toma el trago de aguardiente. Y aquí lo otro, la calma, perfecto. Creo que lo otro, no lo he terminado de leer bien, pero... Perdón. Solo venía por el aguardiente. Ahí. Sí, me termina de subir la vida. Bien. Pues ya está, ya podemos irnos aquí, creo. Perdón, voy atropellando a todo el mundo. Me ha salido un poco mal. Pero bueno, nos hemos curado todo. Y ahora, ¿cómo se sale de aquí? Yo iba a salir por aquí, igual era por fuera. Pero no recuerdo por dónde entramos. No tengo ni puta idea de por dónde tengo que salir ahora. Estoy súper despistado con la orientación desde ayer con el juego. Por cierto, hace un montón que no guardamos y no sé si puede guardar jugando con Ciri, pero vamos a guardar. Ahora que ha recuperado toda la vida y todo eso, no sea que muramos horriblemente. ¿Ya está? Sí, vale. Y ahora eso, ¿por dónde cojones tengo que ir? Por aquí no veo salida. Por allí parece que tampoco. Debería ser por aquí dentro, ¿no? Entramos por allí al fondo, pero ahora no veo nada. A ver, ¿por aquí? Ah, por aquí, joder, qué ciego estoy. Se ve claramente la puerta. Pues, vamos a irnos. Espérate, habrá que cambiarse de ropa y esas cosas. Que es aquí, ¿no? Sí. Usar. Vale. Quítate la toalla y sale el vestidor. Vamos a quitarnos la toalla a ver si luego me da la opción de vestirme. Envuélvete en la toalla, a ver, la zona sale el vestidor.
¿No puedes vestirte? O salir es para irte. Ah, no, claro, ve a la sauna, sal, ya, ya. Tardé en entenderlo, ya sabéis que soy muy lento a veces. En fin, vale, pues ya está. Regards to your father. Vale, pues nos vamos. Reúnete con Esquial en el establo. Pues vamos al establo. Apartad. Que ya estoy en plena forma y eso. Carnicero, vale. Ahí está, ¿por ahí arriba? ¿O por dónde cojones? Voy a ver el mapa, a ver si se ve más o menos por dónde tendría que ser. Ni puta idea. Voy a probar por arriba. No, por aquí, yo qué sé. Vale, parece que por aquí, sí. Vale. Ahí está. Cinemática. Oh, you're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope my sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? Digamos que no, solo dijo que te gustaba. Lo siento, pero no tengo tiempo para eso. Yo creo que es mejor decir además lo sentimos y no ser crueles con el pobre hombre. I'm sorry, but I can't bring myself to chat right now. Right. Besides, it's not important. Ah, pues igual sí quería decirlo. I'll take Njord. You can write Grey back. She's old, but she'll make the... bueno, el hombre acabó muriendo, o sea que ya le da igual. En fin, Sevilla, ¿qué tal estás? Muy buenas, buenas, me alegro de verte. ¿Qué tal estás? Espero que estés fenomenal. Gracias por pasar por aquí. Y aquí estamos avanzando un poquito, siguiendo un poco con la historia. Y bastante bien, bastante bien. Por cierto, ahora que he parado el juego para saludar, voy a aprovechar para quitar notificaciones. Vale, esto fuera. Esto fuera. Vale, joder, tengo un montón de notificaciones. Vale. Ah, vale. Y esto, perfecto, ya está. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, es que bien. Sí, bien, eso, con bastante sueño. He tenido hoy el tercer madrugón, el tercer día levantándome a las 5. Ayer me acosté tempranito, pero a las 10 o por ahí, pero tenía que dormir más para recuperar de las noches anteriores. Sigo muy cansado, inflado a cafés y Coca-Colas y demás. Muy apijotado, muy apijotado. Ya te digo, qué ganas tengo de acabar este puñetero turno, tener descansos largos. Y cuando lo acabe ya descanso 4 días. Esto bueno, me queda. Mañana me tocaría de tarde, pero me pidió cambiar el turno un compañero y trabajo de noche. O sea que podría hacer directo. Pasado, sí tengo que hacer una tarde y no podría hacer directo. Y luego 2 noches y ya descanso 4 días. O sea que una semana desde que llega. Joder, sí, la verdad es... estoy, son demasiados meses. Claro, somos... entre todos los compañeros es medio año de vacaciones. Entonces, joder, es medio año. Bueno, quitas tus propios turnos, pero joder, es horrible. Son eso, medio año con un turno horrible y otro medio año con un turno cojonudo, pero joder, se hace pesado, se hace pesado. Pues nada, eso. ¿Qué ha pasado? Ah, que justo llega. Vale, parece que justo llegó aquí la cacería de la Genku. Sí, mira, es uno de los bichos esos, ¿no? Aparta, pringado. Míralo todo motivado. Vale, a ver si recuerdo cómo se me dejaba el Tiri. ¡Uy, que se me ha dado! Vale, ya nos cargamos al tipo, ha sido bastante fácil. ¡Eh, que hostia me ha dado! Vale, menos mal que nos curamos bien, ¿eh? Vale, ya está. Han sido facilitos. ¿Se puede sacar algo de los cadáveres? ¡Uh, ahí queda otro aquí! No me había fijado. Bueno, el tipo ese en teoría no puede matarlo porque murió más adelante. Pero igual muere y se me jode la misión. Entonces mejor lo matamos. Ya está. Vale, los cadáveres dejan cositas, pero ahora no puedo cogerlas. Vale, sigamos. ¿Qué hay que hacer? Intenta derrotar a los guerreros en la cacería salvaje. Bueno, pues intentaremos. Vale, mientras le da a mí la espalda lo machaco completamente. Muere, pringao. ¡Wow! Lo ha matado horriblemente ese tío, está muy guay. Pues son bastante fáciles estos tipos de la cacería salvaje. No me están dando mucho problema. ¿A dónde va aquel tío? A mí nadie me da la espalda. ¿Qué está haciendo?
Yo que sé, me lo cargo y listo. Voy a matar a aquel antes de que mate a ese, no sea que me joda la misión. No creo que pase, pero... ¡Eh! No me pegues patadas. Me vuelvo de la espalda, debe ser un pequeño bug. Vale, vamos a matar al resto ahora que estaban por aquí. Uy, qué feo. Pues me han hecho dañito, al final me he despistado y estos cabrones me han hecho bastante daño. Todavía me muero, por tonto, con lo bien que iba hasta ahora. ¡Oh! ¡Se me ha pillado por la espalda! Pues me voy a morir, no puedo curarme de ninguna manera. Siri no tiene... Ah, vale, la cosa esa. Joder, me había olvidado que tiene ese ataque especial. No lo he usado y voy a morir. Por la paliza que me han dado sus tíos, si no. Cargar partida guardada más reciente. Vamos a ver dónde cojones guardo. Yo había guardado el salir de la sauna, si os acordáis. Espero que guardara después. ¿Fue el salir de la sauna? Sí. En fin. A ver si guardo más reciente. Sí, luchando contra estos. A ver si ahora los matamos mejor. Hay que matarlos como es debido esta vez. Como decía Thor en... Ataque sorpresa, en Green. Vale, ya matamos a un tío sin que me da. Me despisté y me pego, será cerdo. ¿Para qué? ¿Cómo se lanzaba el poder de Siri? Estaba de puta madre. Tengo que aprender a usar más a menudo. Pero Siri, ¿qué haces? Vale, he matado a uno por mi culpa, que he sido muy torpe. Vale, murió, perfecto. A ver si ahora puedo con ellos. Volvemos a tener la vida al tope, que creo que me habían hecho algo de daño, pero... Ya está, fácil, fácil. ¿Dónde está el resto de la gente? Vale, por aquí hay más. Bueno, no me salió muy bien, pero bueno. Vale, vamos bien. Ahora no me están haciendo daño, curiosamente. Es un poco extraño, ¿no? ¿Será por haber muerto antes? No sé. Como que, tío, eres muy malo. Tienes que haberlos matado sin problemas. Porque ahora estoy a tope de todo. Y me he pegado un guantazo y no me ha hecho daño. No sé. Furious, no te había leído, perdona. Por cierto, tampoco leí la pregunta anterior de Sevilla de esta bruja. Sí, ahora estamos jugando un flashback con Ciri. Estábamos buscándola y me habéis pillado ahora concentrado en el combate y os he ignorado, perdón, lo siento mucho. Eso, pues sí, toda la razón. Eso, Sevilla es Ciri, la chica que estamos buscando que persiga la cacería salvaje. Y estamos en el flashback de lo que pasó en el pueblo que estamos ahora, que fue arrasado. Y ella desapareció después otra vez. Y estamos averiguando lo que pasó. Y Furious, tío, me alegro un montón de verte, tío. Gracias por pasarte, ¿qué tal? ¿Pusiste el mismo gatete que tengo yo? Sí, sí. Me recomendaron que pusiera el cacharro este, pero no lo he configurado bien. No agradece, saluda cuando alguien dice hola y tal, pero no agradece los follows y las suscripciones y tal. No sé por qué, porque me ponía que vienen desactivadas y tienes que activarlas. Miré y están activas. Igual tengo que desactivarlas y volver a activarlas o algo. En fin, no sé, es un poco raro. ¡Bati! ¿Será Zerdux? ¿Qué tal estás, tío? Me alegro mucho de verte. Y también, Bati, gracias por pasar también. También espero que estés fenomenal. Y si nada, ahí está, queda simpático. Así que alguna vez me olvido yo de saludar a la gente porque estoy inmerso en el juego, por lo menos saluda al gato. Está bien, o sea que... ¡Buenas, Bati! Anuncios, hoy, vaya. Y yo aquí hablando ahora a Furious. No le hablé cuando llegó porque no vi los mensajes. Le hablo ahora y tiene anuncios. En fin, soy un desastre. Lo que os decía, no sé si el juego dice eres muy malo y puedes, para que te pases esta zona bien, que has muerto, ahora no te hacen daño, porque no me están haciendo daño, ni me había fijado. En fin. Terrible, me han dado 15 días. ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? ¿Furious? ¿Yo? ¿Quién? Vale. Ja, pringao. Me dan ganas de probar a ver si... Sí, me hacen daño, vale, me hacen daño. Pues...
Vale, lancé tarde el ataque y me han hecho daño otra vez. A ver si voy a morir otra vez por tonto ahora al final. Vale, bicho fuera. Vale. Uy, qué hostia me ha dado. Vale, uno menos. ¡Ah! ¿De dónde ha salido ese? En fin. Bien. Creo que no me ha salido todo bien, pero bueno. Le di una buena galleta. La verdad es que Ciri es bastante fácil de manejar, pero siempre meto la pata. Vale, creo que lo maté, ¿no? Sí. Vuelvo a estar entero de salud. No sé si es porque ese hechizo me hace recuperar la vida o qué cojones. Dice, jaja, suele pasar que a veces baja la dificultad cuando te mata mucho en algunos juegos. La cosa es que solo he muerto una vez. Igual es porque este es un combate largo o alguna cosa, pero he muerto una vez y ahora no me están haciendo daño. O sea que, uff, el Dead Rising lo jugué yo en la Xbox 360 hace siglos, ¿qué recuerdas? ¿Qué tal el Dead Rising? Mira, hoy no te había visto la pregunta, Mati. Pues fatal. Ya que la pregunta es, fue un día, llegué ayer muy cansado y estresado. Fui a abrir el juego y los gatos se volvieron locos. En vez de estar pegándose un rato como hacen al principio y tal, estuvieron casi dos horas del directo, hora 45 por ahí, sin parar, peleándose todo el rato, subiéndose encima de mí, de un lado a otro, teniendo que jugar yo súper incómodo, tal, que intentando aprender, como no me enteraba de nada en el juego, fue horrible. El juego me parece que está guay, que es entretenido, pero estaba súper frustrado. Ya sabéis, yo me suelo cabrear en los juegos, pues estaba ahí como, ¿qué pasa? No sé, en fin. Espero que mañana vaya mejor, pero para que te hagas una idea, para que os hagáis una idea, después del principio y tal, te salen como 5 o 6 misiones secundarias. Pues hice las dos primeras que te las encuentras nada más salir. Sales a la azotea y hay un par de viejos que rescatas. Y luego puedes hacer lo del fotógrafo ese. Pues luego te mandan a ir a rescatar a otros 3 supervivientes. Pues cruzar por el parque ese que hay a la zona donde es. Me costó un montón de intentos, no era capaz de superar a los zombies ahí. Y cuando llegué, se te desata ahí ya el primer caso, la historia principal. Y al hacerla esa, se me pasaron los otros 3 secundarias, se murieron los 3 supervivientes sin hacerla. No he podido hacerlas. Creo que de la que he ido escoltando el tío de la historia principal, pasabas por donde estaban esos supervivientes y podía rescatarlos. Pero yo no quería que me lo mataran, no sabía si podía morir o no, no quería que me lo mataran, no me despegué de él y los dejé morir. O sea, un caos. No he hecho nada, o sea, en fin. Estoy a punto de terminar la primera historia, me falta el cuarto paso. Pero no he hecho casi ninguna secundaria. O sea que. Y el juego me cuesta un poquito, me cuesta. Espero que mañana vaya un poco mejor, pero ya os digo, porque mi intención además sería hacer la saga entera. O sea que, en fin. O sea que dicen, vaya, sí es cierto, todo el tiempo es una sobre todo los que queremos hacerlo todo. Sí, yo ya sabes que yo en todos los juegos intento hacer absolutamente todo, en ese desisto, ya de antemano, ya me habías advertido tú, ya he visto cómo va, entonces pues lo que pueda lo hago y lo que no paso de ello. La cosa es que pueda terminar el juego. Pero es que, joder. Se me hizo súper raro que al sitio donde tienes que ir, nada más que entras, esté ahí el tío al que tienes que ayudar de la historia principal. Y entre ya la animación y la misión. Tío, que yo venía aquí a rescatar a otros tíos. Y claro, ya saltó todo eso. Hice esa parte, que también la tuve que repetir un par de veces. Y luego, de la que ibas contando, ya digo, juraría, iba ya todo estresado por allí porque había muerto 80 veces antes. Y oí llorar a alguien. Supongo que era alguien de los que tiene que rescatar. Pasé olímpicamente. Seguía mi bola escoltando al otro y matando, intentando pasar entre los zombies para adelante. Y luego murieron los 3. entonces claro, ganaré poca experiencia, subiré poco de nivel y entonces el resto del juego me costará más. Pero es que es muy atropellado todo. Sí. No sé, creo, dicen ya que el tercero y cuarto y tal ya no hay tanta prisa. Por lo menos en el tercero ya no hay tanta prisa. Pero uf, voy a pasarlo mal en estos, ¿eh? Espero ser capaz de terminar los juegos, pero me va a costar. Espero que mañana vaya un poco mejor, o por lo menos mañana ya estaré en casa, los gatos no tienen por qué volverse locos. Es que siempre se revolucionan mucho cuando yo llego a casa. Y como abrí directo nada más llegar, les hice caso solo 20 minutos, pues estaban locos por aquí. Entonces pues, en fin, mañana se supone que no estarán locos y podré jugar bien, y entonces a ver qué tal sale. Y ya habré dormido, que además mañana trabajo de noche, entonces... dormiré hoy la noche y la mañana para recuperar bien. A ver si es verdad. Ya estoy mejor. Que igual lo matan, tío. Vale, ya está. Muere, asqueroso. No sé si. Ya sigo. Si al tío lo pueden matar y pierde esta misión o no. Mierda. La esquiva con Ciri está caña,
Iba a decir, no te pegas nunca, y justo me pillan entre los dos y me dan una paliza. Ha sido lamentable. Bueno, voy a lanzar mi hechizo porque hay dos tipos aquí que me están tocando los huevos. Y parece ser, sí, que recupero toda la salud cuando... cuando lanzo el hechizo. Joder, este tío me está haciendo papilla. Ni con la esquiva del tiri me aclaro, ¿eh? Ay, vale, ya lo maté. Por idiota. ¡Oh, qué hostia se ha pegado! Ha sido muy raro el viaje, ¿eh? Aparte, payaso. Vale, ya está. ¿Queda alguno? ¿Queda alguno? Sí, que... joder, no se acaba nunca. Vale, ya casi le tengo. Creo que viene otro más. No, solo... sí, hay otro allí. Vale, con ese lo mato y a este le pego una hostia. Vale. Ahora no recupero la vida. No sé cómo va eso. Joder, no se acaban nunca estos tíos. Me cago en todo. Le he cortado la cabeza, creo. No vi saltar la cabeza, pero le he visto caer sin cabeza. Ha estado bien. Sí, entre 4 no estás andando. Puedes ir más a tu ritmo, menos mal. Además, creo que son ya un poco más en plan mundo abierto. No sé si serán muy largos o no, pero vamos. Porque este 3 días y termina. El segundo también debe ser de tiempo. Entonces, a ver qué tal. Yo ya te digo, con poder terminarlos, que tampoco sé cómo era eso. Si puedes pasar de los casos y de la historia principal, y entonces llegas al helicóptero, te vas sin saber nada, pero el juego acaba igual. O tienes que hacer los casos para que se desvíe todo, te lo da como fracasado, no sé. En fin, es que ya te digo, no sé nada del juego, no sé las cosas que pasan, lo que te desbloquea. Al principio, cuando la señora estúpida del principio abre para coger a su perrita y entran los zombies y atacan a todo el mundo, no salvé a ni uno. No sabía manejar el juego. Yo, hostia, qué armas, cómo se usa esto. A ver, cojo esto, lo puedo tirar. Y esto y tal. Y me los mato a todos. O sea que ya te digo, el juego al principio un puñetero desastre de todo. Llego arriba y me dicen los supervivientes que hay arriba. ¿Y el resto de la gente? Yo, pues no lo sé. Murieron todos. Cada poco me apareció un mensaje de no sé quién ha muerto. No sé quién ha muerto. O sea, supongo que podría salvar a algunos, pero. Un desastre. O sea que, sí, sí. Ya te digo, habrá que ver mañana si me va un poco mejor. Pero solo he salvado a la pareja de viejos que hay en el tejado. Y los salvas porque están allí solos y nada más que apareces. Si no, un desastre. En fin. Queda... hay más, pero joder, estos no se acaban nunca. Y otro más que parecido, sí. Pues vamos a volver a lanzar mi hechizo. Vale. Hostia, qué fracaso, ¿no? Aparezco y me pegan, no más que aparezco. Ahora hay tres. Pues vamos a darles otra función. Iba a decir fallaste y me pega a dos. Vale, matamos al otro día. Vale, otro menos. Este sí le hemos cortado la cabeza, creo. Luego salió por ahí. Pues, hostia, son un montón de ellos todavía. Vale, matamos ese también. Creo que lo matemos, estoy seguro. Sigo oyendo ruidos de combate, igual no lo maté. Pues vamos a matarlo, anda, ya que este imbécil no puede. ¡Buah! ¡Qué muerte más horrible ha tenido ese tío! Me ha encantado. ¿Dónde está? Aquí. Vale. ¡Ah! ¡Pringao! ¡Fallaste! Me encanta cuando se pone a pegar la patada hacia otro lado. Vale, ahí está. Joder, pero ¿qué pasa? ¿Que no se acaban nunca? Tengo que seguir. ¡Ah! Monta un caballo. Igual es que eso es lo que tengo que hacer: montar un caballo. Hace un rato, debió de cambiar el objetivo de la misión y me enteré, como estaba hablando con vosotras. Hace un rato me ponía: intenta derrotar a los guerreros de la cacería salvaje. Y ahora ya no pone ese objetivo, ahora pone que monte un caballo y huya. Y me lo marca allí. Creo que es que son infinitos. No van a dejarte aparecer, mate a los que mate. Porque ya debió de cambiar en algún momento concreto y no me enteré, tíos. O sea que... ¡A darme, tío! ¿Qué tal, amigo Franky? ¿Qué tal? A darme, tío, me encanta. Llega, Gracias por pasarte, espero que estés fenomenal. Y eso, ¿y cómo va todo? ya te lo había preguntado ayer también, pero... pero eso, ¿qué tal? Vale. Voy a matar a este y me largo. A ver, esto. Bueno, podría matar a este también.
Nada, aparecen más. Empezamos a montar en el caballo. Lo siento, tío, te dejo abandonado, pringao. Dice, el amigo Franklin, sí señor, ahí está el amigo Franklin. Me encanta cómo te saluda Silverio. Vale, cojamos el caballo y vámonos aquí. Vale, el otro me acompaña, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ragnarok. Bueno, no se escribía así, ¿no? Bueno, yo no sé nada. Vale, gracias, Kjal. Gracias, Kjal. Podía preguntarle con su familia, pero... No sé si tendría que haberlo hecho, pero, en fin... En ese momento no me paré a pensar. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Cómo se...? Ah, vale. Joder, yo sigo, que no se controla el caballo. Ahora, más rápido, eso es. Acaba de aparecer alguien por ahí de atrás. Le he esquivado, no te preocupes. A ese también lo he esquivado, es idiota. A ese no lo he esquivado. Vale. Ese ha fallado, que es tonto. Ese también ha fallado. ¿Ah? No está mal la cosa, mientras fallen ellos solos. Vale, el caballo se acaba de cansar. Uf, galopé lo justo para que se cansara. Vale, vamos a dejar que el caballo se vaya recuperando un poco. Ah, está ahí ya, el tío. Vale. Qué mal manejo el puto caballo. En fin. Qué tranqui, tío, que ya hemos llegado. Es nuestro colega de la máscara. Y a raíz de esto maldijeron a este tipo y acabó muriendo de esa forma horrible, ¿no? Vale. Es tipo, date prisa. Tipo de incógnito. Ya sabéis, lleva la máscara. Vale, la durmió o algo así. Y se la lleva. Y este tío que intenta llegar al bote también. Perdón. ¿Qué pintas más importantes tiene el tío este? Se parece un poco al Skull Knight de Berserk, con el casco ese. Esto me ha recordado un poco a Monkey Island, el segundo, que es uno de los mejores juegos. El segundo es de Chuck's Revenge, la venganza de Chuck, creo que sí, ¿no? Pues en ese juego, si la gente no suele acordarse, es un juego bastante largo. Y al principio, cuando carga el juego, cuando empieza, sale que estás en un punto de la historia, estás colgando un pozo y aparece Elaine, la chica que te quieres llegar en el primer juego, que luego es tu mujer y tal, aparece ahí y te dice, ¿qué ha pasado? Y le empiezas a contar la historia, así empieza el juego, cómo llegaste hasta ahí y tal, hasta que el juego llega ahí y sigue más adelante. Pues claro, luego siempre que entras en el juego, esa parte ya te la saltas. Pulsas que el juego cargue directamente o cargas partida, lo que sea, y eso ya no lo ves, entonces te olvidas. Entonces hay un punto en el juego bastante más adelante en el que puedes morir. Ya sabéis, en los juegos de Monkey Island nunca se muere. Entonces ahí de repente sí, hay un punto en el juego, depende de lo que hagas, que puedes morir. Y claro, no recuerdas que estás contando una historia. Es buenísimo porque mueres y tú, ¿qué coño? Se pone la pantalla en negro y de repente suena una voz que dice, mentira. Y claro, es la tía que te está diciendo, mentira, tío. ¿Cómo puedes? Que me estás contando la historia, no puedes haber muerto, tío. Y te quedas, hostia, te pillan, ¿eh? La verdad es que te pillan porque ya te has olvidado. Y aquí es algo parecido. Parece que han matado a un tío ese de atrás y no puede estar muerto. Vale, nos está contando la historia a su cadáver. Pero el tío, el cadáver lo encontramos en otro sitio porque murió de otra forma. Entonces es, tío, mentira, no pudiste morir ahí. No me cuentes películas que no pudiste... Hombre, ahí me parece que se seguía moviendo, igual sigue vivo. Pero parecido completamente que le mató. Y es típico de mentira, no pudiste morir ahí, tío. En fin. A ver, veamos cómo termina esto. Se escapan de la cacería salvaje. No sé qué es la lucecilla que lanza el tío. Sí, sigue vivo, mira, lo ponen. Aunque no se sabe muy bien si se desmaya, si se muere o qué cojones. Poco después. Vale, sigue vivo. Entonces la historia está bien. ¿Quién? ¿Qué coño? ¿Qué era esa cosa? En fin. Vale, ya que está, ya se acabó la misión. Volvemos.
¿Qué importancia tiene esa criatura? Ya estamos de su cadáver con toda esa historia. What? No me estoy enterando de nada. To whom? Don't know. Be gone. Creo que ya le da igual iniciar el nombre. Ahora no puedes echarle. Esto ha sido un poco cruel. En fin. Vale. Pues ya está. Bueno, este flashback con Ciri ha estado bastante bien, la verdad. Me ha gustado, me ha gustado. Por cierto, eso, os he saludado a todos y he hablado con todos, ¿verdad? Como ya sabéis que me empano a veces en las escenas de acción y todo eso. Espero que sí, todo es genial. ¿Por qué Geralt se puede mirar así los árboles y...? ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado al jardín? Sí, algo ha pasado y yo creo que es consecuencia del hechizo que ha lanzado, porque teníamos razón y tenía consecuencias. Voy a preguntarlo. ¿Qué le ha pasado al jardín? What happened to the garden? It died. Like I said, the spell, it requires a great. Entonces tenía yo razón o que tenía consecuencias, ¿no? Didn't you? Didn't consider it worth mentioning? Vi que yo tenía razón. Venga, dilo. Sí, ponga excusas. Sea lo que sea, tenía yo razón. Vamos a preguntar también cómo te encuentras para que veamos, vea también que Yen, nos preocupamos y que no está bien tampoco. Imagine putting wriggling cockroaches in your mouth or swimming in manure. That's more. Suena horrible. Bueno, y podrías haber mostrado un poco de compasión. Eso también voy a decírselo todo. Could have shown some sympathy for the boy. That was no boy. It was a hunk of rotting, rancid flesh that spoke through my magic. Eso no es cierto. Just speak. Porque hablaba de dolor, como dice ahí, justo. I know it seemed real, but it was no longer human. Pero ¿por qué se quejaba entonces? Do you understand? No sé yo. Geralt, I know we should talk, but not here, all right? Es incapaz de decir que nosotros teníamos razón, ¿eh? Our garden. I heard you. We helped, and you, inconceivable. Now. Don't you dare try to calm me. We've every right to be furious, furious. And you will pay for this. No creo. Pero voy a pedir disculpas, venga. I'm sorry. Is that all? Will you say nothing else? ¿Qué quieres que diga? Nothing that would help. Fue ella. I shall make sure all Skellige hears what you did here. ¿Será cierto? Wait. I did this. I alone. Bien, hicimos bien en intentar detenerla. Bien. I refuse to listen. I might have known. They warned me about you, sorceresses. ¿Por dónde decidimos lo correcto? Mira. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds. Pero tampoco seas tan rencorosa, mujer. En fin. Era solo un jardín. En fin, bueno, sí era sagrado para ellas y tal, pero solo era un jardín. Yen, you didn't have to do that. But I wanted to. Y además era lo correcto. We must focus on what Skell told us. Vale, sabemos que Ciri no está en las Skellige. La horrenda criatura tiene algo que ver con Ciri. Voy a decir lo de la horrenda criatura primero, a ver. Key to finding Ciri is that ugly thing Skell saw on the beach. That's what I think. You know, I saw something or someone who looked just like that. Where? In Velen, the castle until recently ruled by a self-proclaimed baron, now controlled by his right-hand man, Sergeant Ardle. No lo recordaba. You must go and get the creature. I don't know, buy him, kidnap him. The thing is clearly cursed. Its mind is a jumble. Can't have anything resembling a normal conversation with it. Grumbling won't get us anywhere. All will be well. A curse, please. Nothing a sorceress and a witcher couldn't handle. Now, tell me, do you? ¿Qué va a preguntar? No.
Never mind. Pregunta, pregunta. ¿Qué querías hacerme? Necesitamos. You were gonna ask me something. What was it? Hostia, ¿dónde está? Ahí. Tell me. Do you think? Is there a chance that thing might be Siri? That... No, no. Well, no, no creo. She's been transformed by some curse. A ver. Don't even want to think about it. El tío se la llevó en barco y esa cosa estaba allá atrás otra vez. Sería un poco absurdo, ¿no? ¿Cómo volvió? Powerful curse while in Novigrad. But I'll lose it if I try to deal with that possibility now. We have to do what we can. See what happens. Vale. Pues sabemos que Ciri no está en la esquina. Didn't learn much. Though we can be sure Ciri's not in Skellige anymore. Not in Velen or Novigrad either. She's disappeared again. Perhaps we should re-examine what we've learned. We might have missed a clue that would push us forward. Certainly hope that's the case. Porque si no estamos jodidos. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine. But we will pull her out of it, safe and sound. Espera. That I promise you. Vale, eso lo dice. Ciri's trail in Skellige. We followed it, exhausted the possibilities. Might be time to go back to the continent. Before you do, vale. There's one thing. It's important. What's that? Let's meet in Larvik, at the Warriors' Hall. We'll speak there. Dame tiempo. Tengo que ocuparme de algo primero. Can we do this later? Sorry, need to take care of something. Well, if you must, you must. I shall wait for you in Larvik for a time. If you don't make it, we'll meet in. ¿Por un tiempo? No, ¿verdad? After all, we do owe the Emperor a report. Ciri is our concern, ours alone. Perhaps, but that is not what we agreed with Emir. We must see him. Buenas, ¿cómo lo llevas? Hola, Mazmo, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte, tío. Espero que estés fenomenal. Pues, de acuerdo, me niego a verlo. Muy real por tu parte. Muy real por tu parte. Es que esto me está descolocando un poco. Porque ya acaban las misiones en Skellige. El sitio es bastante grande y ha sido una misión que hemos ido lento haciéndola y he hecho cosas por el medio, pero me ha llevado 2 o 3 días. Se podía hacer en un par de horas. Y ya está. Está diciendo, vamos a irnos, pero antes vamos allá. Y claro, le he dicho, en vez de decirle vamos, porque no sé si nos teletransportaría, le he dicho que voy a hacer otras cosas, porque quiero explorar las islas enteras. Y dice que tenemos que volver. No sé. Dios, habían tenido vosotros que no había que volver ya no había grado, que de hecho llegaba un punto en el que no podías volver. Entonces, yo estuve tanto tiempo en no había grado para nada porque hay que volver luego. Hostia, igual os entendí mal todo, la verdad, ya sabéis que... Entonces, pues, en fin, dice, bien, ¿y tú qué tal? Bien, tío, muerto de sueño, muy cansado, me ha tocado establecer el turno de 3 madrugones, estoy hasta arriba de cafés y Coca-Colas, pero bueno, ya por lo menos ya se acabaron los madrugones y mañana encima trabajo de noche en vez de tarde porque me pidieron un cambio, entonces, bien, bien. Por lo demás, eso, vamos tirando ya, contento porque el coche ya acabé con los meses de reparaciones que llevaba y tal, y lo demás, esperando, deseando que acabe este turno horrible de trabajo y poder descansar otra vez 4 días en vez de la mierda de descanso que tengo ahora, que ya me toca ahora enseguida. Y bien, y nada, siguiendo aquí con Witcher. Ayer empecé el Dead Rising, que se me está dando fatal, pero parece un juego bastante entretenido, a ver si mañana se me da mejor. Y aquí sigo avanzando con el Witcher, pero con cosas confuso, como esto. Además, ¿ahora qué le digo? Porque dice que se vuelve ella al otro lado, ¿no? Y no, quedemos aquí, ¿no? No sé. En fin, entonces ahora no sé muy bien qué hacer. Voy a decir primero lo de muy leal por tu parte, a ver. Being awfully loyal to your patron. He's your patron as well, dear. Don't forget that. Lest he remind you of it himself. Voy a decirle que de acuerdo, venga. If we gotta, we gotta. So be it. We'd never have known Ciri had returned if not for Emma and his agents. ¿Y qué tal va el coche? ¿Ya va fino? De momento sí. Ahora lo que aguante, pero... No, la verdad es que el coche ya me lo habían dejado bien después de la ITV. Después de la ITV ahí me lo dejaron, llevó su tiempo, tardaron 1 mes y pico y tal. La putada fue que eso, justo 3 días después de la ITV tuve el accidente. Eso, la rueda nueva me duró 3 días, el puño de la rueda. Entonces, pues claro, ahora el problema fue que se jodió la llanta y otras cosas y tal. Y reparar, lo tuvieron que mandar a Portugal, no sé qué, un lío de cojones. En Portugal se les había averiado la máquina, han tardado una burrada de tiempo y ahora por fin han terminado. Y
unas ganas. Ya, eso, ya todo el lío que tuve antes, más todo esto que se ha juntado, y ahora pues por fin vuelve a ir bien otra vez. Ahora eso, si no vuelvo a tener un accidente, espero que no, en teoría debería tirarme fino ya una temporada. A ver si es verdad. It really is important to me. I'd appreciate it if you didn't tarry. Pues voy a demorarme. Espero que el juego no vaya por tiempo en esta parte. Estábamos hablando de lo horrible que es que el Dead Rising vaya por tiempo. Nigromante, trofeo ganado, vale. Dile al sargento del barón que quieres llevarte a Ulma. ¿Eh? Vale. No entiendo. Patito feo. ¿Qué cojones? ¿Qué misión me está marcando ahora? No entiendo nada. Nueva misión, el último deseo. No entiendo qué está pasando. Me marca que aquí tengo una misión. Pero un pasajero misterioso. Nueva misión, patito feo. Vamos a abrir las misiones y mirarlas cuando haya terminado de cargar todo. Vale. Les digo, me marca que aquí al lado hay una misión. Pero... Ah, aquí, viaje rápido. Vale, vale. Tendré que coger el viaje rápido. O sea, aquí hay que volver a... ¿No mi grado es? No sé, vamos a ver. Misiones. Patito feo. En Caer Morgen. Ah, en Caer Morgen. Hay que ir a Caer Morgen. Vale. No vamos a hacerlo de momento. Son las misiones principales. Luego tengo... O sea... Hay que ir a hablar allí y luego a verla a ella, que estará en este sitio, ¿no? O sea, es ir allí y volver a la isla. Porque no lo he entendido nada de esto que me ha dicho al final ella. Nos estaba diciendo que había que ir a hablar allí primero con el tipo este en la ciudad, creo. Y le dije, vale, sí, vete tú primero que voy yo luego. Y dijo, hay que ir a hablar con el varón que no sé qué aguanto, que supongo que es esta parte de aquí. Y, pero yo pensé que era después. De hecho, dijo que si yo tardaba, iría a ella y no sé qué. No sé, no lo pilla muy bien, la verdad. En fin... pues eso, de momento no lo voy a hacer esta, no me voy a ir. Me tengo que ir a Caer Morgen. No sé si en Caer Morgen puedes quedarte y hacer misiones por allí, porque creo que no lo tenemos explorado aquella zona. Sin embargo, puedo hacer viaje rápido allí. Ya veremos. Entonces, pues, esa es la historia principal que hay. Vamos a hacer las secundarias que tenemos por la zona. Que hemos aprendido unas cuantas, ¿no? La espada de la familia, el señor de Undik. No sé cuáles hemos aprendido ahora. Posesión. Piel de lobo. El último deseo lo hemos aprendido ahora. Ah, el último deseo es reunirse con Yennefer. Antes de irse tras aventura del jardín de Freya, Yennefer pidió a Geralt que se reuniera con ella en el Narvik. Hizo hincapié en que se trataba de un asunto personal y no doy más detalles. ¿Ha dicho eso? No me he enterado. Yo le entendí que tenía que ir primero al otro lado, pero me quedaría primero a hacer esta, ¿no? No sé, en fin. Un puto desastre. Vale. Lo que vamos a hacer, no tengo la de piel de lobo, es esta, ¿no? Sí. Vamos a hacer la de piel de lobo, que es aquí al lado. Y luego las de varios lugares pasamos, ya sabéis. O sea, tenemos unas pocas misiones que hacer. Voy a, lo que no sé es si explorar el resto de la isla antes de verla a ella o no. Si es una misión personal, será aquí. No tendré que irme, supongo. Es que yo solo que la entendía a ella. Que era ir allí a donde está ahora, que se supone que ahora es una misión personal. Y que me llevaría ya a otro lado a hablar con quien hubiera que hablar y tal. Pero no, ahora es que vaya yo por mi cuenta a Caer Morgen. No he entendido nada, la verdad. En fin. Me pierdo a veces con los juegos. No sé si, ya sabéis que a veces me empano medio de las conversaciones. Y eso dificulta un poco seguirlas. En fin. Pero en fin. En la realidad no soy tan cortito como parezco con los juegos, que no me entero de nada. Creo que no soy tan cortito. En fin. Vale, tenemos unos cuantos contratos. Y unas cuantas misiones. Pero vamos a hacer, ya que es en esta isla, el del lobo, vamos a hacerlo aquí. Los otros no sé exactamente dónde son, pero el de la piel de lobo es aquí. Entonces vamos a hacer esta. Si vamos aquí al mapa del mundo, es aquí. Acaba con el hombre lobo del jardín, pero primero habría que ir a hablar con este tipo. Luego, habíamos encontrado aquí una zona, que la voy a hacer ahora. Tenemos aquí la materiales de alquimia. Joder, no he terminado de encontrar a nadie... Vale, y la entrada a una cueva o unas ruinas. Esto, si resuelves aquí dentro, te lo marca como hecho, ¿verdad? O no, solo marca... No, creo que eso solo marca la entrada. No. Vale, pues vamos a venir a hacer esto. Y luego vamos al pueblo a hacer la primera parte de la misión, a descubrir cómo eliminar la maldición del lobo. Miramos el tablón y luego vamos a matar al lobo. Y de paso veremos a ver si hay aquí un herrero con el que hablar. Veremos lo que nos espera el tablón y todo eso. Primero vamos aquí. Ya te digo, ahora mismo estoy súper perdido porque no sé muy bien qué hacer, ¿eh? Si irme a... Hombre, si la otra es... Aunque nos ha metido ella prisa,
si esta parte de la misión de historia supongo que no será perdible. O sea, que puedes ir allá a Kaerborgen a hablar con ese después de todo. Va a ser lo que haga. Yo os digo, juraría que si en Kaerborgen no he estado. Las Islas Skellige ya hemos hecho prácticamente todo. En Belén. Kaerborgen aquí. Ella no dijo que teníamos que ir al castillo de Aguicima, que quería ir conmigo. No tengo ni puta idea. Por cierto, ya había estado yo aquí. No sé. En fin, no sé, me pierdo mucho. El problema que tiene también jugar el juego un día sí, un día no, y solo las horas del directo, es que se me olvidan muchas cosas. Ya llevamos con este juego más de 2 meses, seguramente 3, y ya se me han olvidado cosas. Entonces ya ni recuerdo en qué sitio he estado concretamente, ni en el castillo, yo creo que sí ya estuve, pero bueno, yo qué sé. En fin, bueno, vamos a ir a lo que os dije, a hacer esta misión primero, este tesoro escondido. Ahí. Vale, aparte de los cuervos. Parece una aparición. Otra aparición. ¡Ah! Te esquivé, payasa. Vale, ya nos quitamos en medio. Solo había una. Quería que hubiera más. Qué fracaso de aparición, ¿no? Vale, saqueemos y este es el tesoro. ¿Se puede mirar algo de los cadáveres? A ver, parece que no. Pues cojamos este ahí. Ya está. Me lo doy ya por hecho. Perfecto. Pues ya está. Vamos a ir ahora al pueblo. Entonces, mapa del mundo. Aquí. Vamos a hacer. Voy a ponerme el marcador en el tablón, ya que el este realmente me lo marca el mapa. Y vamos a ir por el camino. Por si encontramos alguna misión en el camino, que ya sabéis que a veces pasa. Y ahora el tío guarda la espada. Vale. Está a. No sé qué misión me está marcando. Si es aquí ya está 100. No. Está. Vale. Los 160 y pico pasos son la parte de la misión que estamos dejando aquí, el hombre lobo. Esta otra. Oscar, no te había leído. Se me olvidó cerrar el directo y lo tuve todo el rato abierto. Vaya. Eso me pasó a mí también alguna vez. De hecho, puede que alguno de los que tengo subidos a YouTube luego está 15 minutos ahí la pantalla cerrada. Pero yo luego se me escucha a mí teclear porque había hecho una raid. Y yo pensé, al principio pensaba que se cerraban solos. Entonces a veces tardaba un poco, pero no tanto. Yo creo que una vez estuve 15 minutos escribiendo con el chico al que le había hecho la raid. Yo tan tranquilo ahí pensando que. Y me estaba grabando todo. Es lo típico, que claro, ya no estás en directo. Tú imagínate, te tiras ahí un pedo y te queda ahí grabado. Es lo típico de, qué bien, ya acabo el directo, ya puedo aquí, te sueltas ahí un pedazo de tal. Y en fin, o sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Pero a veces pasa, es inevitable. A mí me ha pasado un par de. Y de quedárseme abierto un minuto o algo así, me tiene pasado recientemente. Porque no sé por qué. Igual es que me equivoco de botón, pero le doy a finalizar en la escena después de hacer la raid y no me lo cierra. Igual es que en vez de finalizar le he dado el de cambiar la escena de finalización. Porque si no, no entiendo por qué no me lo cierra. Y yo pensando que lo había cerrado, estoy escribiendo tan tranquilo, ya te digo, podría decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Y que quedara ahí. Que claro, si alguien no entra a mi canal, ve eso. En vez de. Aunque yo he hecho la raid. Entonces, o si alguien no ha ido con la raid y se ha quedado en el canal. Entonces, pues es como. En fin. Vale, vamos a ir primero a hablar con ese tío que creo que es por aquí abajo. ¿Ah? Ah, sí, vale. Pensé que había un barranco. Yo os digo, es que el IGE es tan ruinoso y tal que es un poco deprimente. Un guerrero, otro guerrero. Einar, creo que es Einar el tipo que estamos buscando. Y un borracho. En fin, vamos a hablar con Einar. Parece pelín cabreado. Got bigger game in mind. Morkvarg. Ah, so them's your apples. All right, ask away. In praise of Freya. ¿Qué ocurrió en el jardín? A ver qué nos cuenta. Por un momento me he despistado. You were there when Morkvarg raided the garden. Heard you alone survived. True. I managed to flee. Great Mother was looking out for me that day. Vale, necesito información. Bet she didn't give a lick about the priestesses. Apparently. Morkvarg had them bound, then slit their throats like horses. Al Morkvarg ese hay que matarlo horriblemente después de quitarle la maldición. Understand? He laughed.
but Archpriestess Ulver cursed him with her dying breath. You are beastly now, remain so forevermore. Ah, saintly woman. Una mujer santa, le pasa otro un pedazo de maldición, hay una venganza horrible y tal. Eso no es tampoco muy... Pero bueno, no ayudó hasta las sacerdotes, nada, venga, a ver. ¿Qué le pasó a Morgar? What happened to Mork Varg? Hard to believe, but fur rose through his skin and his mug stretched forth into a muzzle like a dog's or a wolf's. Contra sus propios hombres. He howled, long and grieving, then lunged at his men. They tried to run, but he was fast as lightning. As he killed them, clamped his jaws round their throats, they turned to ash, just like that. Ash that seeped from twixt his fangs. Not good. Curse must be complex, multi-leveled. Such is the Great Mother's power. No ayudaste a ver qué nos dice. Estaba demasiado ocupado sobreviviendo. Why not? How could I, alone against a dozen raiders? That. Why are you staring? Just wondering. You people, obsessed with honor, courage, and so on, but you just cut and run. Strange. No son los típicos de morir con la espada en la mano y tal. Since that day, I've been seeking a worthy death at sea. Seems the goddess, she's not seen fit to summon me yet. Vale, gracias. Thanks for your help. ¿Ha servido para algo? Guide your sword. Vale, pues no sé. Ahora seguimos teniendo la misión de acabar con él, pero ¿cómo? Si le matas normalmente, vuelve. Entonces, bueno, ya que estamos aquí, vamos a mirar el tablón que hay en la ciudad. Y yo creo que voy a explorar algún sitio antes de subir arriba. Vale, aquí tenemos la mesa de... Espera. Bien, mira, una rueda de estas de afilar. Hay varias misiones aquí. Me las estaba saltando. Vale. No, me marca un par de sitios, pero ni los veo. Una anciana. No, es fuera, creo. Me he colado en vuestra casa, perdón, perdón. Vamos a aprender las misiones que hay por aquí fuera. A ver... Nostrix, recoger ingredientes, ¿no? Pues, ¿dónde está la misión? Aquí está. Hablar, Espana, ¿qué me cuentas? Can I have a word? I serve the goddess and her flock. What can I help you? ¿Qué significan esas cerraduras? ¿Qué? ¿De qué estamos? ¿Es otra misión? Igual es otra misión que tenía por aquí. Ah, no, vale. Those who wish to race. Es que las vimos ahí encima. Hang them there. That is a series of races. Misión de carreras, pasamos. Can outsiders sign up? No nos interesa, Geralt, no preguntes. Freya sees no insiders, no outsiders. Any man can pay her tribute by risking his life in the pursuits. Our races differ from those on the continent. We are beholden to one. Se puede derribar a la gente, interesante. First across the line. Ya se me dan mal para que se me den todavía peor. Other times it is the one. Disculpad, que tengo alguna notificación por aquí y no las había ni visto. Explains the name. There an entry fee? Courage. If you do not lack it, hang a horseshoe. Vale, esto. Ni de coña. Tal vez en otra ocasión, ni pregunto. Don't lack courage. Time though, that's y también de valor, era el diferente. Para qué engañarnos. Take care. Lo admito claramente. Vale, esta misión pasamos olímpicamente. Vamos a preguntarle a este otro de aquí. Nuevo indicador, Larvik. No habíamos visto todavía el indicador. Yeah, you're a watcher. Sí, soy. I see and right. Yes, good work for me. If you're willing. Some manner of evil prowls about. Got a scare vale, to venture. Esta misión supongo que también será en esta isla. ¿De qué bestia estamos hablando? Any idea what kind of beast this is? Oh, you hear all sorts of things. The wenches clean the nets, blather about costchays and manticores. But I reckon that's hogwash. We'd seek the counsel of Freya's priestesses, we would. But how can we when we can't get to the shrine? And nobody's gotten a glimpse of the beast? From a distance, even? Oh, they have. Right close. Vale, vale. Closer than boot and spot. Los tipos que la vieron han muerto todos. Soon fabuloso. After, their blood spattered the underbrush. Near from the start, no ordinary man could handle the beast. But Sfera insisted. Mustered a crew and only four came back. The rest massacred east of the village. Claro, hombre, claro.
So, will you help? Me encargaré del monstruo. I'll tend to the monster. Not your first, that's clear enough. Not like our lads. No eres ni un solo cerebro entre todos. Muchísimas declaraciones. Not a morsel of thought between them. The four survivors, where'll I find them? Aim to talk to Sphera. Maybe Tina. Mira que bien, no están aquí al lado. They're sitting over there by that hut. Vale, pues voy a marcarme esta misión. A ver si. Ya que es aquí al lado y sigue. Espera, allí me marca la de la bruja, ¿vale? Y aquí, ¿por qué no vemos sus bancos de trabajo? Ah, aquí está, aquí el banco de trabajo y me marca otro allí, no sé por qué. Usar. Tus objetos han sido mejorados. Vale, tenemos todo mejoradísimo. Y marca como otro banco por aquí. Pero claro, si ya he usado uno. Sí, nada. Vale. Vamos a ver, mira, hay una posada. El punto del transporte. Bueno, vamos a seguir viajando, mirando el pueblo para mirar el tablón y ver si hay algo por aquí. No veo nada, en ningún pueblo encuentro. Igual ahora porque hasta he llegado en mala hora. Pero no veo ningún punto de... Aquí marcas, ¿qué misión será esta? En fin. Iremos a ver ahora. No marca ningún punto de nadie que venda cosas en ninguna parte de todo Skellige. Me está frustrando un montón eso. No puedo vender nada. Tirar todas las cosas y perder mucha pasta. Vale. Vamos a mirar primero el tablón. Y luego hablamos con el tío. Orden del Jarl. O Jarl, o como se diga. Nunca me acuerdo. Eso que lo vimos bastantes veces, creo, en el Assassin's Creed de Haaland. Todo el que divise un barco Nidgardiano en el horizonte debe volver a la aldea para avisarme en vez de acudir a su encuentro a solas. Todo lo que hay en nuestras aguas nos pertenece a todos y lo saquearemos juntos. Donarán y Quintar. Ragnarok. Ragnarok, ¿no? Pero Ragnarok se avecina. Afilad las espadas. Poned a punto vuestras habilidades de combate. Dominad vuestro miedo. Cuando Cambi, el gallo dorado, cacaree. Cuando Hendal se alce. Y cuando el puente arcoíris se abra para los gigantes, los hijos e hijas de Skellige habrán de prepararse para luchar. Bien, bien. Visita de las sacerdotisas de Freya. Queda una semana para que las sacerdotisas de Freya visiten la aldea por el Beletein, o como se diga. Aquellos que tengan mala salud sufran pesadillas. Las mujeres encintas y las madres de hijos enfermos pueden presentarse en la casa del Harald. A cambio de una módica suma, las sirvientas de la diosa recibirán a los necesitados. Bien. Carrera por la gloria de Modron Freya. De carreras pasamos, pero voy a cogerlo. ¿Deseas adorar a Freya y al mismo tiempo demostrar tu valor? Participa en la cacería de los héroes anual. Las sacerdotisas y nuestra misión a diosa te cubrirán de oro y bendiciones. Que quede claro que no todos los aspirantes alcanzarán la meta. Si tu esposa está encinta, tienes asuntos pendientes o deudas que haya de pagar por honor, piénsatelo dos veces antes de subirte a tu montura. Vamos a cogerla, aunque pasamos ella. Y un contrato. Morgbarg. Mira, qué casualidad. Hijos e hijas, o sea, cuando lo matemos, haremos también un contrato. Hijos e hijas de Freya, otro año ha transcurrido y Morgbarg sigue campando por los jardines de nuestra diosa. Quien posee el valor para eliminar a ese ser logrará fama entre los mortales y el favor de los inmortales. Además de un premio extraído de la cámara del templo. Hermana justa, ¿vale? Muy bien, y habremos descubierto nuevos lugares. Vamos a ver en el mapa. Pues este pueblo y otro aquí. Esta isla no tiene una puta mierda, la verdad. En el mar hemos descubierto alguno y al norte. Ah, mira, uno aquí en el culo de... Joder, no podía... hemos estado por aquí un montón de veces. No podíamos... Mira, hicimos todos estos. Podía habernos marcado ese. En fin. Bueno. Y por aquí, sí, también estuvimos por aquí en el barco. Joder, ¿serán cerdos? Bueno, los miraremos. Este me parece... esta isla creo que también es nueva. ¿Cómo me jode que los esperen así? En fin, sin mucho sentido. Pero bueno, habrá que bajar aquel cuando podamos para hacerlos todos, que es nuestra intención. Ahora vamos a hacer alguna misión, pero tenemos que explorar al menos antes de salir de la isla, este. Y este. Luego cogeremos el barco, bajaremos a ese, así. Ahora vamos a ver... no hay ningún punto más que yo vea. Igual estoy ciego, pero no veo nada más. Pues vamos a ver a hacer la misión que estábamos haciendo por aquí. Que era hablar con este tipo. ¿Dónde estás? Vale. La de las cacerías de los héroes, pasamos. Seguimiento de misión. Perdón. Habla, tío, ¿por qué no puedo hablar ahora? ¿Por qué no puedo hablar? No puedo marcarlo. Bueno. Oh, ask this Witcher. He'll tell you monsters don't set traps. What's the issue? Ye or anyone ever heard of a beast setting a wagon in the road, then waiting in ambush? They're too playing dumb for that, damn it.
dumber now. They tore a few of our lads to shreds, and we ran like rats. They huimos como ratas. No se consideran muy valientes. ¿En serio creíais poder enfrentaros a un monstruo? ¡Prengaos! Really thought you could take on this monster on your own? We had to try. If we didn't, who would? ¿Qué es esto? Think Larvik some kind of getaway for mutants? Witcher stopping in every week? Vale, contadme lo que sucedió. Esto es lo que willing to talk about it? Tell me what happened. Ask away. ¿Qué aspecto tenía esa bestia? Remember what the monster looked like? Va a ser importante. It were dark. Casper thought he saw something, but I did. It was huge. Fallos gráficos, eh? All blood smeared. Bugger gutted Ungi with one claw, near spliced him in two. ¿Dónde te atacó? Tendré que ir a mirar el sitio porque no me han ayudado para nada. Where it is, you were ambushed. Tell me where. Short way from here, along the road to Lofoten. Saw a wagon crosswise the road near the woods. We barely got to it when something came rushing through the underbrush, and whoosh, blood spurted in the eyes. Joder, sí que salpicó. We looked, saw Einar lying dead. Interesting. Thanks. Bien. For what? Qué tío más raro. Le doy las gracias y me dice por qué. Vale, pues vamos a ver dónde cojones tenemos que ir. Miremos el mapa. Ya son las 6. Voy a intentar hacer esta misión ahí. Vale, aquí tenemos esta misión y esta otra que no sé qué cojones es. Si será algo que me han mandado o algo que aparece aquí. Pero debería mirar por si acaso, de la que voy arriba. Pongamos ahí marcador. Y vamos a hacer eso. Es para allá. Hemos descubierto un punto para teletransportarnos. Hemos mejorado nuestras armas. Vamos a averiguar qué es esa misión. Igual me apareció antes y no la vi, de la que pasé por el camino. Entonces, pues vamos a acercarnos. O puede que sea una de las que he aprendido, porque aquí te las marca, no sé. Vale, vamos a ver. Who are you? Why are you here? Could ask you the same. Places like this, usually home to necrophages alone. They're corpse eaters, aye. And they grow bolder by the day. Crawl out to attack the living. We'll kill them all. Clear the mine with our swords and our hands. Honor our fathers. Odio las minas en este juego, pero bueno. Me puedo ayudaros. I'm a witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Vale. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. And you're thinking it? Makes sense. Son un poco cobardicas. All right. You lead the way then. Vale. Bueno, pues para, hay que hacerlo ya. Bueno, anda, pues seguimiento de la misión. Ayuda a los guerreros a matar a los anacrófagos en la antigua mina. Espero que sea relativamente fácil. ¿No dijisteis que guiara yo el camino? Voy a seguirles. Voy a intentar que queden vivos para matar todo lo que pueda. Mierda, ya tengo peso de más. Que hay que joderse. Por coger un pico de mierda. Llevamos... No te gires, Geralt. Al no poder correr, esto se me va a complicar, ¿eh? Geralt, ¿por qué no sacas espada? Hostia, hay uno grandote ahí. Los guerreros van a morir todos. ¡Mierda! ¡Se los explotan! ¡Se los explotan! Solo queda uno vivo. Misión fallida. Murieron los dos. ¿No? Uno sigue vivo. ¿Por qué ha fallado? Ah, no lo he cogido, ¿eh? Porque ha fallado la misión. Y vale, tengo un arma dañada. Pensé que era porque habían muerto los dos, pero no. ¿No eran matar a los necrófagos? No sé. Ya sabéis que hoy llevo unos días muy empanado, pero no sé. Vale, curemos. Curemos. Bien, arreglemos el arma con esta. Ahí. Y hablemos con él, a ver. ¿Qué cojones ha pasado? No sé qué cojones ha pasado. Yo diría que los he matado bien, pero bueno, no sé. Se sigue oyendo por ahí algún bicharraco, pero... Pues no sé por qué ha fallado la misión, pero no lo voy a repetir, vamos. Podría cargar la partida, pero a saber dónde guardo.
Y bueno, ya hemos fallado otra vez otra, tampoco es demasiado grave. Me gusta hacerlo todo, ya lo sabéis, pero la hemos hecho. Fracasando, pero la hemos hecho. En fin, vamos a tirar algo, que no puedo moverme y no me gusta, ya sabéis. A ver, 209. Hoy es domingo, así que comida especial, empanada, vuelta y vuelta. Estoy muy guay. La verdad, mira, suena genial. Yo hoy me he pedido unos bocadillos para comer. No es que sea muy especial, pero bueno, por lo menos era comida. Vamos a tirar esto, a ver si ya me sirve. Que no he mirado... No, hay que tirar otra cosa. A ver, la armadura. No está mal, ¿eh? Las botas. Estas son ligeras, no pesan nada. Y los pantalones. Estos pantalones están bien, ¿eh? Son mejores que los míos. Yo me los equiparé. A ver, estos guantes, ¿no? Todas estas son ligeras, Pero voy a tirarlas. Tirar. Nada, pesan demasiado poco. Tiremos una espada, ¿qué cojones? Ah, el pico que acabo de coger. Que el pico sí pesa. Y es una mierda también. Ahí, ya está, ya llevamos el peso bien. Pues sí, mira, está guay. Ya, la verdad, me apetecía pedirme un cachopo otra vez, pero al final me pedí bocatas. Y bueno, bien, ricos. Vale, pues esta misión ha sido un puto desastre. No sé si es por haber muerto uno, pero tardó en darme el fracaso desde que murió ese, no sé. Entonces, pues, en fin. Vale, sigamos a lo que íbamos. A la misión, No, me ha cambiado la misión patito feo. No es esa misión la que estamos haciendo, cojones. Esta misión, era un contrato. Contrato de brujo. A ver cuál era. Mineros desaparecidos, no. Una extraña bestia, creo que era, ¿no? A ver. Mapa. Sí, una extraña bestia. Vale. Démonos a vuelta otra vez. En fin. Y yo creo que voy a hacer este contrato y cerraré. Va a ser un directo un poco corto, de menos de 3 horas. Pero tuve que empezar un poco tarde a venir del trabajo. Realmente no me retrasé apenas. Abrimos enseguida, pero... Vale. Vamos a ir buscando por aquí. Ese es el lugar de la emboscada. Usa tus sentidos de brujo para investigar el lugar de la emboscada. Pues vamos a investigarlos. Something really did tear him to pieces. Eso parece. Aquí hay más cosas. Vale, he fallado, me cago en todo, como digo. Moverme de más. Looks like blood, but... ¿Barro? Red clay. ¿Cojones? O sea, no es sangre, es barro. Tiene que haber algo más por aquí. A ver, cojamos estas cosas que me estorban un montón en la visión de brujo. Hay algo más, mira que bien. Not much left. Beast must have dragged the shredded body to the woods. Por cierto, voy a ir curándome un poco, que estoy herido. No me he dado cuenta. Gotta be capable of setting primitive traps at least. La criatura que dirige a los Neckers está diciendo algo así. A ver esto. Tracks lead into the woods. Vale, encontramos el rastro. Pues vamos a seguirlo, como siempre. Lo vemos con poco margen, pero bueno. Aquí está. Vale, explora la cueva. Vamos a guardar la partida, que hace un montón que no la guardamos. No sea que muramos horriblemente y la cargue hace mucho. Igual la cargaba justo antes de la otra y la podía intentar, pero... Vale, esperemos que no sean arañas. Que ya sabéis que no las llevo muy bien. Eso es... tóxico. Vamos a ver si lo podemos quitar. Vale, estaba demasiado cerca. Casi me hago mierda. Supongo que es, el gas vuelve a aparecer después. Pero bueno. Ay, demasiado cerca. Vale. Han sido fáciles de matar. Y hay que tener cuidado con ese gas. Los have developed an immunity to the toxin. Now the poison protects their nest. Clever. Ah, sigue habiendo gas por ahí. A ver. Hostia, había vuelto a salir aquí al lado. No se veía gas ahí, chicos. Igual estaba muy oscuro. Menos mal que la acababa de guardar. Igual estaba muy oscuro, pero no vi gas ahí. No lo vi. En fin. Acabábamos de destruirlo justo ahí, creo. Y ya se regeneró. Habrá que ir con más cuidado. Vale, igual llevo el farol. Que seguramente se vea un poco mejor con el farol.
saca el farol. A ver. Vale, ahora no nos hemos hecho daño. Ahí no he llegado. Mierda, me quedé parado, me esquivara. Vale. Vamos a retroceder un poco. Parece que ahora... ¡Ah! Explotó detrás de mí. Mirazo, sí, se regenera el gas. Uf, pues lo voy a pasar mal, ¿eh? No sé si debería salir. Porque creo que es tóxico. Bueno, debería esperar para curarme un poco. Y luego no sé dónde cojones puedo ponerme para no recibir daño. No. No, imposible, me voy a morir otra vez. No sé cómo hacerlo para pasarlo rápido. Uf, va a ser complicado, ¿eh? La misión no creo que sea difícil, pero... espera, ¿tengo algo que me hacía inmune al veneno? ¿Alguna poción o algo? Me suena que algo tenía, ¿verdad? Porque me tomo esa mierda y a tomar por el culo. Vamos a examinar el inventario. Aquí pociones, a ver, tenía algo, ¿no? A ver, sería... reduce nada, eso no es. Inmuniza temporalmente contra el moho ponzoñoso. ¿Será esto? No creo, ¿no? Acelera la regeneración de vigor. Reduce la toxicidad de acero y cancela los efectos de otras pociones. Acelera la regeneración de puntos de adrenalina. Acelera la regeneración de vitalidad. Y a ver cuáles tengo equipadas. Si no, puedo probar la del moho ponzoñoso, a ver si es. Aumenta la potencia de ataque. Restablece inmediatamente una parte de la vitalidad. Vamos a probar la del moho ponzoñoso, pero no creo que sea. Solo por probarla. Vale, vale. ¿Cómo me la tomo? ¿Así? Sí. Vamos a ver si se está. Parece que sí, ¿no? No recibo daño. Bien, bien, menos mal que tenemos poción adecuada. Solamente hay un problema aquí. Si hay gas, voy a llevar el farol. Si hay gas, no debería usar la señal de fuego. Aunque igual el gas solo está allí, ¿eh? ¡Sí! ¡Soy estúpido! Las veces que he muerto me lo hubiera ahorrado porque ya pasaba. Pero pensé que habría más gas por todo el pasillo y no quise seguir avanzando. Si avanzaba ya lo había pasado. Era que te da tiempo a pasar hasta que se regenere el gas. Mierda, falla el ataque. Pero da tiempo de sobra, ¿eh? Vale, ¿estoy saliendo o estoy entrando? No, estoy... ni puta idea. Seems the Neckers have developed an immunity to the toxin. Vale, mata a los Neckers han ido para provocar al líder de la manada. Perfecto, pues vamos a hacer eso. Vale, Necker facilitos. ¿Algún Necker más? Pues no veo ni más. Vale, ya. Apareció igual. Eran tres Neckers y nada. Si esta misión parece súper fácil y he morido dos veces como un tonto. En fin. Ven aquí, pringao, que te voy a matar. Guess I got company. A ver si se atreve. Joder, qué fácil es el pringao, ¿no? Ah, no puedo hacer el ataque fuerte, es verdad. No le estoy haciendo daño, ¿eh? ¡Ah! ¡La armadura! ¡Me ha dañado la armadura! O me bloquea los ataques o le hago muy poco daño. Voy a ver si puedo repararme la armadura en medio de un combate. No sé si se podrá. 40, 15, 90. ¿La de 40 puedo? A ver. Sí, se puede hacer medio de un combate. Fabuloso. No. Me cago en todo. Menos mal que son unos inútiles y hacen un poquito de daño, ¿eh? Porque me están dando una paliza. A ver, ven aquí, líder de la manada. Ya casi ha muerto, que ha terminado. Un toquecito más y me lo cargo. Vale, los matamos a puñados. A ver, ven aquí, idiota.
Pues ahora te maté. Ahí está. Ha sido bastante facilito, la verdad. Vamos a saquear todos los cadáveres. Ahora tendremos que volver a salir por ahí quemando otra vez el gas. Con cuidado de no morirnos. Vale, cojamos aquí de la bestia el trofeito. Este contrato ha sido muy fácil, ¿verdad? Desde que me... ¡Ay, no te di el mensaje! Perdona, estimo. Hoy también me he despistado un par de veces con los mensajes. Desde que me levanté esta mañana a las 5 llevo 17.000 pasos. Hostia, no está nada mal. Yo casi nunca cumplo lo que viene marcado en el reloj. Bueno, el reloj antiguo que tenía. Este creo que no lo marca. Eso de tienes que hacer 10.000 pasos diarios. Pocas veces llegaba. Y tú ya has calzado hoy 17.000, tío. No está nada mal. Ahí lo fue. Mola, mola. Están guay esos emotes. En fin, pues... Has caminado, tío. Has caminado hoy. No está nada mal, nada mal. Lo que te decía. Vale, con la visión de brujo no vemos nada más. Contrato terminado. Pues vamos a tirar algún objeto más. A ver... Puedo tirar la coraza y a tomar por el culo. No es ligera, tampoco pesa mucho. Es una mierda, así. Vamos a tirar alguna espada por aquí. Esta espada es una mierdacilla también, la soltamos. 400. Voy a ver por el valor. Esta debería quedármela porque vale un pastizal. Voy a tirar esta. Ya está, ya podemos correr bien. Vale, y saquemos el farol, por Dios que no veo. Es. Hay que subir. Vale. Vale. No recuerdo haber saltado. Listo, listo. Llevamos Igni equipados, ¿sí? Desde aquí todavía no llegamos al juego. Aquí sí. Perfecto. Ah, mira, no había sacado estos cadáveres. Bien, a distancia prudencial. Para no recibir ningún daño. Ah, ¿cómo que no? Ahora. Ahora no puedes hacer eso, me decía. Vale. Pues salimos. Y ahora vamos a cobrar la recompensa, que es aquí al lado. Espera. Sí. Bien. Y una vez cobrada la recompensa, ya pensamos que bueno, marcaré el próximo día una misión cercana. Y si no, voy a explorar las dos partes de abajo. Aquí tenemos por lo menos la misión del hombre lobo. De ese. Tanto la de acabar con su maldición como el contrato para matarlo. Y realmente no sé si tenemos alguna base en esta isla. A ver, abrimos un tipo. Ah, espera. He hecho el trabajo. Killed the beast that was troubling you. Merciful Freya. Bastardo por fin ha muerto. Nah, pan comido. He muerto dos veces, pero por tonto. No, I'll be all right. Nothing new to the likes of you. Hard work, witcherin. All right, your reward. This here's for you. Thanks. So long. Vale, pues ya está. Dime al sargento el barón que quieres llevarte a Uma. Pero... Ah, vale, no, me marca el punto del transporte. ¿Por qué me marca eso? Vale, esta misión de aquí hay que volverse al otro lado. Pero nada, pasamos. Vale, pues guardamos la partida. Ahí. Y ya os digo, tenemos algunas cosillas que hacer, ¿eh? Ahora, no sé en qué orden hay que hacer eso. Si hay que ir a hablar con el tío o se puede hacer la de Jennifer antes. Pero nos quedan por explorar estos dos sitios. Hacer la del hombre lobo, que es por aquí. Explorar este punto del sur. Y explorar todo esto. Y yo creo que voy a explorar toda esta parte. Cuando lo haga, vendré a ver a Jennifer. Que debe ser... No sé si será esta. Me marca una misión disponible o... No sé, aquí tengo... No, estas eran dos misiones que tenía por la zona. Lo de Jennifer no sé dónde será. Pero debería ser aquí, creo. Entonces, pues, haremos esta, supongo. Y dependiendo de lo que me mande ella, luego haré las Islas Skellig enteras. No lo sé. No sé si hago bien o hago mal. Pero como el juego no te deja las cosas muy claras o yo me empano en las conversaciones y me pierdo, no sé si tengo que... lo puedo dejar para luego, es mejor hacerlo antes. Entonces, por si acaso, para no dejarnos nada sin hacer, vamos a ir explorando. No, no sabía que había tantos puntos en el mar. Ha desvelado un montón con ese tablero, ¿no? Pero un montón. Aquí tengo para explorar. Puf, madre mía. Menos mal que la mayor parte suelen ser súper rápidos.
Lo que me jode es que casi todos los del mar, por lo menos los que bajó, eran puntos de contrabandista, que lo que hacían era darnos objetos que pesan y que no tengo dónde venderlos, y entonces los volví a tirar. En fin, una putada. Pero por lo menos nos queda el sitio hecho y nos da los PX. Algo es algo. Y ya iremos viendo. Igual en tierra hay otras cosas. Igual en esto encontramos también algún otro punto diferente. Ya iremos viendo. Pero nada, ya estará guardado. Pues vamos a salir al menú principal. Sí, vale. Y cambiamos aquí a chat. Y va a darle inicio. Ahí a chat. Perfecto. Y nada, voy a mirar si hay alguien para hacer una raid. Y os cuento que ya sabéis que la semana que viene es un poco extraño. A ver qué notificaciones tengo. Esto fuera, esto fuera. Esto fuera. Vale. Vale, pues todavía no hay nada así importante en las notificaciones. Entremos aquí en Twitch. Y a ver qué hay por aquí. Vale. Ah, hoy está Noel haciendo una entrevista. Estaría guay pasarse, no sé qué cojones, o sea, exactamente qué consiste y tal, pero está entrevistando a algún streamer o haciendo alguna cosa interesante. Voy a estar guay. Hay más gente por ahí, mirad, hoy está Borsis haciendo un torneo de Fortnite, en vez de jugando el juego que suele jugar, que es un torneo además organizado por The Gref, creo, que no está mal, pero bueno, nunca le he hecho ninguna raíz a Borsis, podría estar bien, pero bueno. No sé, yo creo que voy a hacer la raíz a Noel, a ver qué tal está. No podré quedarme mucho a la entrevista, pero por lo menos se dejo de fondo y así la apoyo un poquito. Pero a ver. Esperad un segundo. Vale. Raid. Noel Antesera 89. Creo que ahí está, creo que está bien. Vale, ha cogido la raid. Perfecto. Entramos aquí. Y no sé si me estoy oyendo porque soy así de estúpido y bajo el micrófono. Para comentar todo esto, voy a entrar en la raid ahí porque sabéis que si no, no me llega. Necesito la tarde. Pues nada, gente, eso, os cuento los planes que no se me olvidaba, ¿eh? Acabo, ya veis qué empanado estoy los días que no duermo. Mañana puedo hacer directo, en vez de tarde trabajo de noche. Entonces seguiremos con Death Rising a ver si por fin le pillamos el truco. Bueno, llevamos solo un día, no llevamos tanto tiempo, pero como el juego no es muy largo, espero que no sea excesivamente difícil, que nos apañemos un poco mejor, consigamos hacer alguna secundaria, pero sobre todo avanzar en el juego y disfrutar matando zombies, que es de lo que se trata. Y aparte de eso, nada, pasado no habrá directo porque trabajo de tarde. Y volveremos entonces, eso, habrá mañana con Death Rising y el miércoles volveremos con The Witcher 3. Y luego ya os iré contando cómo seguimos el resto de la semana. Y nada, gente, muchas gracias por vuestro apoyo, gracias por haber estado por aquí. Y ya nos vemos mañana con ese juego, mañana con Death Rising, el miércoles con The Witcher 3 o cuando os apetezca pasaros por aquí. Gracias, hasta la próxima, vamos a raid, gente, chao. Hasta luego.